este señor, que se llama, que es el doctor Francisco Moya, Paco Moya, para los amigos, realmente yo cuando lo conocí, no lo conocí como el doctor Moya, lo conocí como el presidente de la Federación Andaluza de Remo, que no tiene nada que ver. Creo que es muy interesante hacer remo, ¿verdad, Rafa? Porque de esa manera se hace ejercicio y se envejece más lentamente. Pero bueno, ese no es el motivo de la cuestión. El doctor Moya, Paco Moya, es una persona que me ha sorprendido a lo largo de los 5 o 6 años que lo conozco. Porque cuando lo conocí, la primera vez que lo escuché, y el hombre hablaba de la somatización de las emociones y de lo que podían producir esas somatizaciones, y que muchas enfermedades venían por ahí. Y yo dije, este hombre lo van a quemar en la hoguera sus colegas de un momento a otro. De momento no solamente no lo han quemado, sino que parece que ya tiene una serie de seguidores de su misma profesión, lo cual tiene un mérito impresionante. Cualquier persona que desarrolle una profesión y sus compañeros lo admiren es como para quitarse el sombrero, porque normalmente lo que hay es el navajeo, ¿no? Ya sabéis. Bien, entonces yo me metía con él mucho, de 5 o 6 años, y le decía, Paco, eso que tú cuentas está muy bien, pero ¿por qué no cierras? Es que tienes que cerrar el círculo, porque tú vas bien, pero luego ahí hay algo que no acaba. Eso me lo ha echado en cara, entre comillas, muchas veces en los últimos 2 años. Dice, bueno, ¿ya he cerrado el círculo o no? En fin, yo creo que la conferencia nos va a sorprender a los que ya no, a los que no los conozcáis, a las personas que lo conozcan no les va a sorprender nada, pero a los que se sienten por primera vez aquí delante sí les va a sorprender. Les va a sorprender... Entiendo que mucho, ¿eh? Porque se trata de algo que es como intangible, pero le va a sorprender gratamente, porque lo que desarrolla el doctor Moya, más que la medicina, es un arte. Y nada más, aquí lo tenéis. Bueno, pues el primer objetivo de la conferencia ya está ganado, que era que Carlos me presentara, porque efectivamente es así. Era una espinita que tenía yo ahí, porque él entiende mucho más de lo que parece. Y eso, no has cerrado el círculo, no has cerrado el círculo, lo he tenido ahí como un aguijón, ¿no? Que me pesaba decir, tienes que avanzar, no está todo claro. Y bueno, eso me ha llevado a hacer una cosa que yo cuando, la primera vez que hablé aquí, hablaba eso de esas somatizaciones que a mí me llamaban la atención. Así como una persona todo lo que le dolía estaba en el lado derecho, como es que el organismo teniendo una homogeneidad de sangre, de hormonas, pues con dos órganos paralelos, pues dos órganos pares, pues siempre era el mismo órgano y no había explicación. Y yo me preguntaba, y iba experimentando, iba encontrando cosas y se repetían. Y yo me iba haciendo mi esquema y nos reíamos mucho pues en las cenas y como al final de la cena, dice, oye, pues es que nos has dicho todo lo que nos pasa, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Decía, vamos a ver, ah, pues tú me dices que tienes una cistitis. Bueno, pues dime qué ha pasado en tu casa. Pues qué ha pasado, pues tal, entonces al final, ah, qué gracia, bueno, me duele este dedo, ah, pues este dedo, pues tal, pues me duele la cadera. Empezaba a preguntar y al final pues nos reíamos todo, oye, nos has dicho todo lo que nos pasa. Bueno, pues qué risa, ¿no? Pero Carlos me decía, oye, pero resuelve, resuelve. Y aquello fue para mí un acicate, el resuelve, y vi que era necesario que las personas llegaran a una parte profunda de su ser para resolver desde la raíz el problema que les afectaba. Entonces dije, bueno, pues tengo que encontrar un método de introspección. Entonces lo encontré, lo llevo practicando 5 años, como dice Carlos, pues dice Carlos muy bien, yo cuando empecé dije no, esto lo puede hacer cualquiera, es un método y ya está. Hoy en día tengo que darte la razón que es un arte y bueno, hay que transmitirlo como un arte, porque estamos tratando personas. Las personas no son en ningún modo protocolizables.
Yo creo que esto que estoy diciendo es tan obvio. O sea, vosotros los que tenéis animales domésticos, pues vuestro perro es vuestro perro, ¿no? No es comparable con ningún otro, es un individuo. Individuo quiere decir indiviso, no lo puedes dividir. Si tú divides tu perro, tienes carne de perro, pero no tienes a tu perro, no es tu perro. Entonces, decir que una persona es un individuo es decir muy poquito de la persona. Estás diciendo lo mismo que de los animales, y de los árboles, y de las plantas. El otro día me dijo un amigo, me dice, ¿tú sabes cuánto tiempo tiene esta planta? 42 años, y nada más que está en dos macetas y tal. O sea, esa planta, aunque esa sí sea divisible, porque tú divides una planta y salen dos, en el mundo vegetal puedes dividir, pero incluso en el mundo vegetal hay plantas que tienen, son individuos para las personas. O sea, que decir de la persona que es un individuo es decir muy poquito. Entonces, la persona, tenías que entrar cuando yo decía, oye, a ver, tienes una cistitis, pues dime a ver qué pasa en tu casa. Y pasaba, ahí está la pregunta, que es general, y la contestación es absolutamente subjetiva. Pues, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Me estoy entrenando para maratón? Digo, claro. Entonces, claro, cuando vienes de entrenarte de maratón, son entrenamientos de muchas horas, te tumbas, y según te tumbas ves que el polvito de la mesa está ahí y que no tienes fuerza para limpiarlo. ¿Vale? Pues tu casa no está bien, tu nido no está bien, tu territorio no está bien, y tú marcas tu territorio como los perros con la vejiga. ¿Vale? Pero otro dice, señora, ¿tiene usted cistitis? ¿Por qué? No, pues su casa ha pasado algo. No, no, no. No, pero usted no puede limpiarla. ¿Quién limpia? No, pero mis chicas la limpian, las chicas que me sirven, y limpian muy bien. Digo, pero todo, dice, hombre, yo estoy ahí sentada y estoy viendo la vitrina y yo me gustaría coger cada una de las vasijas y limpiarle el polvo. Y bueno, porque no se lo dice a la chica, no, porque no quiero darle más trabajo. O sea, no vale, no se parece nada la cistitis de una a la de otra. Es una cistitis, hay un problema en la casa, que es el territorio de la mujer. El territorio de la mujer es la casa. El territorio del hombre es cualquier cosa menos la casa. Pero tienes que preguntarle. O sea, entonces yo hacía una cosa que es interiorizar. Yo tengo una manifestación tuya. La manifestación es general. La puede tener cualquiera. Podemos hacer 600 manifestaciones o 1000 o 1200. Pero cada manifestación externa no tiene nada que ver con la raíz interna de cada persona. Ahí empecé a decir, yo tengo que llegar al fondo. En el fondo pasa algo, hay raíz. Entonces hice una experiencia, busqué un método de introspección, lo modifiqué adaptándolo a las somatizaciones que yo veía y funcionó. Entonces funcionó de tal manera que me asusté. O sea, eso que ha dicho Carlos, pues efectivamente, uno cuando innova tiene mucho miedo, pero tienes otra contrapartida y es que tienes que difundirlo. O sea, yo desde hace 5 años difundo esto. ¿Lo tengo que difundir? De hace 5 años no. Estuve 2 años ahí atemorizado. Entonces, aconejado. Entonces, pero claro, un día me dijeron, oye, que tiene usted que venir y hablar. Entonces, si me dicen que tengo que hablar, pues no me puedo negar. Entonces, si me dicen que venga a Málaga, no me puedo negar, sino que es un placer estar aquí en este mundo con este cuadro del remo, o sea, estoy en casa, ¿no? Entonces, aquí fue donde empecé a hablar de estas cosas, donde me acogisteis y con tanto gusto ahora pues voy a explicar las cosas que voy haciendo. Probablemente sea un rollo lo que diga, lo más interesante va a ser las preguntas que luego me hagáis. Me han dicho que no nos echan, hasta las 9 que juega el Málaga podemos estar aquí. Y entonces, la historia es decir, yo tengo que llegar al interior. Entonces, ¿cómo llego? Con un método de introspección. Hago la prueba y de pronto empiezan a haber resoluciones espontáneas de problemas que ni me los habían dicho. O sea, oye, pero que yo tenía asma desde que nací, tengo 60 años y me has quitado el asma. Digo, o sea, yo no te he quitado nada porque yo no te puedo quitar nada, porque no, ni me he enterado. Entonces, cuando uno descubre que ha sonado una flauta, dice, ha sonado por casualidad, pero ante ese hecho desconcertante, pues si somos medianamente investigadores tenemos que ver qué ha pasado ahí. Y a eso me he dedicado en cuerpo y alma. Y desde el enero de 2016, con dedicación total y exclusiva, he dejado el hospital y me dedico a esto porque no doy abasto a atender a las personas que están convencidas y que me siguen. Entonces es otra gran satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice es
poner a las personas en duermevela. Duermevela es una palabra que me gusta porque no existe en inglés. No la tienen los ingleses. Claro, no existe en inglés. Hay otra que no tienen los ingleses, que es inquieto. O sea, la palabra, este hombre es un hombre inquieto, tampoco existe en inglés. Entonces, claro, una actividad de un inquieto que pone a la gente en duermevela me encanta, porque es auténticamente española. Entonces, yo pongo a las personas en duermevela. O sea, todos, hay un momento en el día, o varios momentos, si dormimos varias siestas, en las sucesivas siestas, que estamos en duermevela. Es instantáneo. Y entonces pasamos al duerme, o luego cuando nos despertamos, nos pasamos al vela. Yo, en los últimos meses, me despierto en 7 ciudades diferentes cada mes. Entonces yo, el primer vela que tengo, es decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Por ahora la respondo rápido. Pero ¿dónde estoy? No sé si estoy en Pamplona, en Zaragoza o en Valencia. No sé dónde estoy. Entonces, ese momento instantáneo es un momento mágico. Entonces, lo que yo hago es decir, mantengo ese momento durante una hora. Te mantengo durante una hora. ¿Cómo lo consigo? Te hago hablar en presente. Y cuando hago hablar en presente, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando al mundo profundo de la persona, el mundo ancestral, genuino, primigenio, que no tiene tiempo. Para que nos vayamos aclarando, estoy hablando con el niño que lleva dentro. Esa persona ha sido un niño durante 9 años. Poner 12, poner 5, poner una cantidad, pero durante 9 años ha sido niño y no sabía si era lunes o era viernes, si eran las 5, si eran las 6, si era verano, no había tiempo. Nada más que había un presente de juego y de amor. O sea, el niño nada más que quiere juego y amor a su alrededor. Y yo llamo a esa parte primigenia. Pues hablo en presente. Y ahora cada vez que aparece algo, le conformo la escena. ¿Qué escena? Es que salen a borbotones. Yo no tengo que hacer nada. O sea, cada uno de nosotros lleva una infancia terrible, pero además inesperada. O sea, nadie sabe lo que le ha pasado, pero le han pasado muchas cosas. Y esas cosas le han afectado. O sea, por exceso de sensibilidad, o por defecto, o por defecto de sensibilidad de los que te rodean. La vida es muy compleja y cada persona es diferente y nadie puede decir qué le ha pasado porque la madre embarazada de él tuvo, cuando estaba embarazada de él, pues hubo un terremoto, pues entonces le afectó. A lo mejor el chaval se ríe del terremoto y a lo mejor la madre tiene un traspiés y da 4 pasos de estos así de más largos de lo normal y eso le afecta al niño, pues no se sabe. No es posible saber, cada persona es diferente. La historia de esa persona nadie la ha escrito. Cada persona es inédita, irrepetible, única. Entonces tienes que bajar ahí. Entonces cuando bajas ahí, nada más entrar en esa zona, aparece a borbotones lo que tiene que aparecer. O sea, ¿cómo entro yo ahí? También utilizo símbolos. Digo, te va a contar 3, 2, 1 y te va a llegar una piedra. Entonces yo le digo, no te conmensures con la piedra, no te conmensures con lo que pienses, no lo relaciones, no lo compares, no hagas ninguna operación racional con la piedra. Es la piedra que te llegue y el verbo es llegar. No digas me acuerdo, memorizo, imagino, que son referencias a la razón. Es decir, quédate en el duerme-vela. Si tú te pones a pensar, reflexionar, relacionar, subes ciclos y te vas de la zona primigenia. O sea, quédate en el duerme-vela. Queda entre el 7 hercios y el 16 hercios. Quédate ahí, en esa zona. Entonces, bueno, también la sesión es como un partido de fútbol. Tampoco hay goles siempre, ¿no? Hay momentos que sube, tienes que bajar, momentos que baja demasiado, sube. Te tienes que poner ahí. La sesión dura una hora y durante esa hora aparecen escenas. Y entonces yo cuando empecé con esto, pues hubo un momento que vi, oye, pero si estas escenas son escenas de una película. O sea, es como si el niño que llevamos dentro, o la niña que llevamos dentro, nos hablara con arte. Nos habla con arte. O sea, no es lógica, es arte. Entonces te aparece una escena, otra, y dije, bueno, si aquí hay una película, pero si aquí hay un protagonista, pero si es que aquí hay unos actores secundarios, y además hay un guión clarísimo.
Entonces yo empecé a interpretar. Entonces yo durante 2 años estuve pues en solitario, yo acababa mi trabajo en el hospital y me dedicaba a esto como algo que yo digo, bueno, pues lo haré, lo escribiré, me moriré y alguien descubrirá lo que yo he escrito y lo seguirá, porque yo prefiero no complicarme la vida. Bueno, eso me duró 2 años y en esos 2 años yo desarrollé tanto esto que ahora me cuesta explicar lo que hago, pero os lo estoy explicando aquí, no hay más. Es decir, es tener claro que yo, si te dejo en duerme vela, tú me vas a decir a mí todo lo que te ha pasado desde el minuto cero de tu vida hasta hoy. Y me vas a decir hoy lo más importante. O sea, y además yo no domino, yo no controlo. Yo no controlo. O sea, el que controla es el interior de cada persona. Es el que me habla a mí. Entonces, de pronto yo te llega una piedra y la gente me dice, oye, no, me llega un lagarto. Pues vámonos con el lagarto. Es decir, es lo que te llegue. O sea, o me llega una piedra y dice, no, no, me llego yo en, que tengo 2 años en el entierro de mi abuelo. Y le aparece la escena, fuerte. O sea, que como diciendo, déjate de historias, Paco Moya, y vamos al lío. Y entonces, y te viene con la escena clave. O sea, tú estás ahí expectante a ver por dónde te viene la sorpresa. El factor es sorpresa. Hay que tener en cuenta que antes de poner a una persona en esa situación, yo he pasado horas. No, no, no estás dormido, estás en duermevela. Y entonces en el duermevela que yo te coloco, tienes una percepción mayor. O sea, cuando a mí me lo han hecho, o sea, yo sé lo que está pensando el que me lo hace. Y ahora mismo no sé lo que estáis pensando. Bueno, lo imagino. Pero y yo sé lo que está pensando el otro. Porque la percepción es brutal cuando te bajas ciclos. Cuando bajas ciclos, que es lo que hacen los animales para cazar. Los animales para cazar bajan ciclos. Nosotros para cazar nos ponemos tensos, ¿no? Pero si la percepción profunda es muy superior a la percepción superficial. Entonces, cuando bajas ciclos, tú estás perfectamente despierto y perceptivo. Entonces, tú estás reviviendo escenas de tu vida pasada que son importantes. ¿Cuáles? Las que aparecen. Aparecen las que tienen que aparecer. Y ahora, todas esas que aparecen te están diciendo cosas. Y tú revives tanto que no me lo puedes decir. Tú no me puedes decir todo lo que estás reviviendo. Igual que un sueño. ¿Tú me puedes contar un sueño? Pues no, iba en un avión y luego el avión era... No era un avión, era como un barco, era como una bicicleta, era con una moto. Y dice, bueno, tío, ¿en qué ibas? O sea, bueno, iba en una cosa que iba muy deprisa. Vale. Y luego aparece... No puedes contarlo. Entonces cuentas más o menos. Entonces tú estás en la sesión que te cuenta más o menos lo que está haciendo. Tú le vas dirigiendo, compones la escena y le dices, ¿qué sientes? Y en ese momento suben ciclos. Dice, no, yo creo que eso está mal, lo que está haciendo mi padre con mi madre. Dice, no, no, tu padre le está hablando fuertemente a tu madre y tú ¿qué sientes? Entonces, tienes que sacarle una palabra que no es ni lo que quiere ni lo que piensa. Entonces, lo vas poniendo en profundidad. Todo tiene que ser de acuerdo. Por ejemplo, todo tiene que ser coherente con ese mundo, ¿no? Una cosa que yo hacía, que no, yo no me daba cuenta. Entonces yo ahora, desde que tengo personas que se ponen a mi lado, dice, bueno, pero ¿qué es lo que haces? Pues ponte a mi lado y verás lo que hago. Entonces empiezan a decirme cosas y yo las apunto, porque yo no sé lo que hago. Y una me dijo, es que tú te transformas en un niño. Ah, pues no me había dado cuenta. Pues sí, pero claro, si tú aparece una escena que estoy jugando con mi hermanita. Ah, y entonces yo digo, ah, y tú estás con tu hermanita. Ah, y mira a tu hermanita, ¿qué cosa de tu hermanita te llama la atención? Porque lleva trenza, anda, ¿qué trenza lleva tu hermanita? Empezamos ahí, y el que está a mi lado dice, ¿tú estás tonto? Si no estoy tonto, yo estoy hablando con una niña de 2 años. Tengo que ponerme como 2 años. Entonces, lo que más les cuesta a mis seguidores, ¿no? Porque son súper profesionales todos, muy esplendorosos, y entonces dice, no, ponte a hacer el tonto, ponte a hacer el niño. Entonces, dice, es que llevo 3 horas haciendo el niño y ya estoy cansado. A mí no me importa estar horas haciendo... Todo tiene que ser coherente. ¿Veis? Entonces tú le vas siguiendo, como que le vas siguiendo la conversación, le vas siguiendo el ritmo, la cara de la persona te va diciendo más que la voz de la persona, tienes que respetar los ritmos, respetar el momento de sufrimiento, el momento de emoción profunda, el momento que está, le tienes que ir corrigiendo, le tienes que ir diciendo, le vas navegando durante una hora y a la hora le dices, pues, abre los ojos. Primera pregunta que le haces, ¿qué te duele? ¿Por qué te duele? O sea, tú has revivido una escena que sufriste un dolor enorme de estómago
porque no podías soportarlo y sufrías mucha rabia en el estómago. Pero es que te duele el estómago. Pero tú llevas, me ha pasado dos veces, una pulsera, un pulsímetro de que te mide, te va regulando los latidos cardíacos. Entonces, acaba la sesión y los latidos están como por la noche, a 70 latidos por minuto, no a 90. Están, no, o sea, no ha habido ningún reflejo físico, pero ha habido una vivencia psíquica muy profunda. Entonces, ahora tenemos previsto pues todo esto, regularlo con cables y hacer experiencias con cables y ver qué está pasando ahí, pero claramente lo que está pasando es algo inmaterial que toca el material del cuerpo y que duele, ¿eh? O sea, que dice, oye, que llevo una hora que ha acabado la sesión y me duele el brazo, ¿no? Ya se te irá yendo. Me duele la cabeza, ya se te irá yendo. Pero realmente hay un reflejo, cuando tú revives una cosa que te pasó a los 3 años, lo revives tal y como te pasó a los 3 años. Y tienes que revivirlo ahora en presencia de tu inteligencia. Siempre estoy hablando de dos niveles. Nivel profundo de la persona, que es un nivel de conocimiento muy superior, muy total, y un nivel superficial, operacional, racional, que es al que estamos habituados. Entonces, tú revives todo lo que te ha pasado en presencia de tu inteligencia. Inteligencia quiere decir entender dentro. Entendimiento quiere decir tender hacia adentro. O sea, tenemos la inteligencia para entender nuestro centro, que es nuestro motor. Entonces, es decir, yo no puedo ponerle a un perro apaleado un cerebro para que entienda lo que le ha pasado, porque no lo tiene. Pero a cualquier persona humana le puedo poner en esa situación y entenderse. Entenderse, conócete a ti mismo, del oráculo del templo de Delfos, del oráculo de Delfos, del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo, es esto. Primero, conócete a ti mismo. Entonces, primera pregunta, dice, bueno, es que entonces tú estás diciendo que me retire del mundo, que pase del mundo y que me concentre en mí mismo. No. Si yo vivo en mi superficie, nada más que puedo ver la superficie del otro. Entonces funcionamos todos, este mundo funciona por simpatía. Entonces nos perdemos lo mejor del otro, que está en profundidad. Si yo profundizo un poco más, estoy hablando de Edith Stein, cuando habla ella de la empatía. Si profundizo un poquito más, dice dónde está el yo, dónde está la esencia de la persona, dónde está la punta del conocimiento habitual, la sindéresis que describieron los antiguos. Si yo bajo ahí, entonces me puedo relacionar con los demás a un nivel de empatía, que es muy superior al de la simpatía. Es decir, no seas simpático conmigo, métete dentro de mí y hazme lo que yo quiero que me hagas. No lo que tú crees que me tienes que hacer, sino lo que yo quiero que tú me hagas. Empatía. Pero si bajas al corazón de la persona, que tiene 4 trascendentales, entonces tú desde el corazón de la persona llegas al corazón del otro. Esta es la clave de la vida. O sea, yo empecé con esto porque soy médico y quería resolver los temas médicos. Entonces me encuentro con una solución antropológica de la persona que sufre. Entonces digo, bueno, la persona que sufre tiene 50 años, siempre vienen a mi consulta, 50 más menos 5 años, no hay forma de que cambien, cuesta mucho, está todo muy cristalizado, me voy a los niños. Entonces descubro que los niños son puro corazón. Los niños tienen un corazón mayor que el nuestro y entonces los problemas que tiene un niño es porque sufren cuando nos ven sufrir a nosotros. Tú estás sufriendo al lado de un niño y ese niño te multiplica por 10 ese sufrimiento. Llevo casi 2 años atendiendo un colegio y los orientadores están asombrados. Han cambiado totalmente de mentalidad. Es decir, las personas, los niños, niñas que eran los más problemáticos, ahora son los más sensibles. Cuanto más problemas da un niño, más sensible es. Un niño que tiene una pataleta está denunciando un sufrimiento de alguien por ahí al lado. Cuando veis a un niño con una pataleta, mira a ver quién sufre por ahí. Pues la madre, si se le ve la cara de sufrimiento que tiene, pues será la madre. Haced vuestras cábalas. Pero es que un niño que me está llorando, nació y se pasó 8 meses llorando. Bueno, pues ¿por quién llora? Hay que ver por quién llora. Por el padre, por la madre, por el abuelo. A ver aquí, ¿por quién llora? Hay que averiguarlo. Porque el niño está delatando. Y no habla inglés. El niño no habla inglés. Esa parte profunda habla símbolos. ¿Quién sabe del símbolo? Me encantaría que aquí dijera un tío, yo soy un experto en símbolo. Pues vente, porque te necesito.
O sea, el mundo profundo habla símbolos. Y cuando hay un sufrimiento, a veces no se refleja y sufre. A veces se refleja, me duele el hombro y te han hecho todo tipo de resonancias, de TAC y no hay nada, pero a ti te duele el hombro. Hay un sufrimiento y a veces no te duele nada, te bloqueas, pero estás sufriendo y no tiene un reflejo físico, pero hay un sufrimiento. Ese sufrimiento es simbólico. Por ejemplo, un tartamudo. Me dice, no, es que este es tartamudo. Digo, perfecto, vamos a ver. ¿Dónde tartamudeas más? ¿Delante de quién? Pim, 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 pim. Y te está diciendo. Nada más que lo veas, es como un contador Geiger. Pues tartamudea más delante del padre. Pues ya sabemos de quién está absorbiendo el problema. Entonces decís, venga, le dices al padre, haz favor de pasar por aquí. Yo cuando iba a los niños pensaba que me iba a librar de los adultos, nada. Porque hay que decir, oye, pasa por aquí porque tu hijo te está delatando y está sufriendo. Pasa y resuelve tu problema. Entonces decís, en el fondo, ¿qué me he encontrado? Me he encontrado pues que a este mundo aparecen seres nuevos que son niños y niñas. O sea, son nuevas personillas que tienen una característica, que son superiores a nosotros. Superiores en los cuatro trascendentales. O sea, ese corazón tiene cuatro cosas. El corazón de la persona, el núcleo, lo que es propiamente persona, tiene cuatro cosas. Tiene amor, tiene libertad, tiene un conocimiento profundo y tiene una coexistencia. El hombre no existe, coexiste. Un perro puede existir, pero un hombre no puede existir. Tiene que coexistir. Si no hay otro al lado, el hombre, la soledad del hombre es lo más dramático que puede tener. Entonces, con los niños que aparecen, con sus cuatro trascendentales, las cuatro cosas que nos trascienden a cada uno de nosotros y a las que tendríamos que llegar, es un niño superior que aparece entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo primero que le pasa a ese niño que aparece es que se encuentra solo. ¿Por qué? Porque lo primero que delatamos todos, eso es el 100% de las sesiones, es la soledad de nuestra madre. O sea, necesitamos un mundo diferente en que toda mujer embarazada esté feliz los 9 meses y acompañada. Toda la mujer embarazada está sola. Sola del marido, que es comprensible, porque los hombres somos como somos, pero sola de la madre, y sola de las hermanas, y sola de las amigas. O sea, esa cosa que teníamos antes, ¿no? Cuando estábamos en la tribu y las mujeres estaban juntas, unas mujeres se hacían compañía a otras, se quedaban todas embarazadas a la vez, todas tenían la regla a la vez, todo iba, y había una compañía. Ahora estás sola en un piso, tu marido está trabajando, en el mejor de los casos, y eso no teníamos en cuenta que el bebé percibe todo. Entonces, es una escena de las que aparece siempre. Mi mamá está sola, a lo mejor está sola un segundo, pues al niño le ha afectado. Todos hemos vivido esa primera experiencia, que es la soledad de nuestra madre. A lo mejor vivimos otra experiencia, que es que nuestra madre no está muy de acuerdo con nuestro embarazo. Y seguimos percibiendo, percibe que a lo mejor no hay mucho amor en el mundo donde está, en su familia, en su entorno. Y a lo mejor vive cosas mucho más duras. A lo mejor le afectan, a lo mejor no le afectan, pero de entrada no somos cuidadosos con los 9 meses de la que primero pasa esa persona superior. O sea, ese niño que viene aquí es un niño superior, que viene con cosas nuevas. Pensamos que el progreso lo hace la razón. Razonando, no. El progreso lo hacen los niños con cosas nuevas que traen ya de serie, de fábrica. Fijaros simplemente en la informática. No hay ningún género de informática que tenga 60 años, todos tienen 40 años. Y los que ahora tienen menos años practican cosas nuevas, crean nuevas cosas, vienen con nuevas cosas. Y lo primero que se encuentran es la soledad. Cuando nacen, ¿qué pasa? Que es un nuevo ser. Y lo tengo que decir porque es tan frecuente que hay que saberlo. El niño que aparece, si lo primero que aparece en la familia es un niño, hay que decirle al padre, oye, viene un niño de camino, ¿eh? Es un niño, ha dicho en la ecografía que es un niño, y se confirma que es un niño. Y hay que decirle al padre, no le tengas celos a este niño. O sea, es demasiado frecuente como el padre le tiene celos al primogénito. Eso está en nuestro conocimiento mítico, tenemos que respetar el conocimiento mítico. Nuestro pasado está ahí, en los mitos. Y tenemos que respetarlo. O sea, no somos gente que hemos venido hoy
en el siglo XXI y aquí estamos, sino que esto viene de lejos. Y es conocido, es decir, pues que Edipo, cuando nació, su padre dijo a matarlo. Era la legislación en aquella época, es decir, el padre tenía 7 días para decidir si el hijo recién nacido vivía o no vivía. Y los romanos se cargaban por este sistema el 80% de los niños. Entonces, claro, nace el niño, ve que la madre está encaprichada y hace como el oso, mata a los osos para que la otra entre en celo. Entonces, esto ya no es así, pero sí es así. Entonces, de forma no consciente, el padre tiene celos del niño. Porque esa mujer que hasta ahora nada más que tenía ojos para él, ahora nada más que tiene ojos para el enano este que ha venido aquí. Y si lo que nace primero es una niña, hay que advertirle a la madre que no le tenga celos. Porque esa niña es la primera que va a correr. Y cuando venga el padre del trabajo, el primer beso va a ser para la niña, no para ella. Y hay un síndrome de Electra, demasiado frecuente, y hay que saberlo. Por lo menos saberlo para irlo evitando. Y ahora, cuando a ese niño o a esa niña le nazca un hermanito o una hermanita, pues va a tener celos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos celos de niño? Pues, ¿qué hay que hacer con esas pesadillas de niño? Porque el niño sufre. Entonces, el niño no es tonto y más o menos pues aguanta. Pero por la noche se queda solo consigo mismo, igual que nosotros. Y tiene sus sueños. Sueños simbólicos. Y esos sueños simbólicos, pues no hay nadie que se los interprete. Y el niño tiene terror nocturno, pero vamos a ver, interprétaselos. Todos los fantasmas, todas las bandidos, todos los asesinos que sueñan los niños son seres queridos. Cuando se los interpreto, dice, vamos a ver, pero es que es un bandido, pero eso es simbólico. Cuando tú lo interpretas, esa bruja no es una bruja, es la Abu que quiere que venga a jugar contigo. Y se lo explicas. Y se le va el terror nocturno. Y le explicas al niño que no tiene que ser Caín con su hermano Abel, que no le pegue, que lo necesita, que se van a ayudar, que tal. ¿Por qué digo todo esto? Porque el niño tiene una cosa que descubrió Aristóteles. Y es lamentable que lo hayamos olvidado. O sea, en este mundo hay personas que descubren algo. Siempre una parte. Nadie descubre todo. Y hay una persona que descubre algo. Y hay algo que no lo descubren bien. Entonces, la humanidad tiene que respetar lo que ha descubierto y respetarlo, y lo que no ha acabado de definir, ayudarle a definir y progresar y pasarle el testigo a la generación siguiente. Entonces, hay una cosa que con Aristóteles nos hemos portado muy mal, porque él describe el intelecto a gente muy bien descrito. O sea, él describe muy bien cómo es el conocimiento operativo, especular, superficial, vale, muy bien. Pero él describe muy bien cómo detrás hay un pensamiento actual superior y detrás otro superior. Y así va llegando por los hábitos de primeros principios, los hábitos de sindéresis, pues el hábito innato de sindéresis, hábito innato de sabiduría, que nos suena, la sabiduría de esas personas que nunca han ido a la universidad y que son sabias. Y todo eso está ahí, en capas sucesivas, cada vez más superiores, hasta llegar al intelecto agente, que está en acto, y actualiza a los demás. Lo ha descubierto y nos lo ha pasado. Bueno, se ha perdido por los romanos, llega a Alejandría, nos lo trae Vicena Berroes, muy bien, siglo XIII. Entonces hay un personaje muy curioso que se llama, lo cito porque en parte también hacemos nosotros lo mismo, ¿no? Se llama Duns Scoto, que dice, esto de la inteligencia nos está fastidiando, porque aquí estamos todos ahora con la voluntad. Y la voluntad es lo que hemos descrito en la Edad Media, y ahora este viene diciendo que lo podemos entender todo. Entonces, ¿dónde dejamos la fe? Total, que empieza a darle palos a Aristóteles. Y ese conocimiento profundo lo corta. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, Kant no tiene en cuenta ese conocimiento profundo. Hegel no tiene en cuenta ese conocimiento profundo. Entonces, no bajan en profundidad. Si no bajan en profundidad, ¿dónde ponen la libertad? ¿Dónde la ponen? No hay forma de ponerla. Entonces, en el fondo yo que estoy hablando, tampoco me quiero enrollar mucho, estoy hablando del mundo profundo de las personas. Si no bajamos a la profundidad de la persona, no hablemos del amor. ¿Por qué hablamos del amor? Hablemos de los afectos, hablemos de las emociones, de los sentimientos, pero del amor no hablemos. Si no bajamos ahí a lo profundo, nunca nos entendemos. O sea, no acaba una sesión en que la persona no quede sorprendida y el que le está ayudando más, y la persona más.
O sea, uno de los criterios con que bajamos a la profundidad de la persona es la sorpresa. Hemos estado hablando 2, 3, 4 horas, también hemos visto todas las somatizaciones, todas las posibilidades, los sospechosos, ta, 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 bajamos ahí y siempre nos sorprende, porque hemos hecho un estudio en superficie convencional. Entonces, también quiero explicar, o sea, yo no estoy en contra de la razón ni de la superficie, pero la persona es una totalidad. Entonces, ese conocimiento superficial, podríamos imaginarlo como unas piedras de un derribo de un edificio que tenemos que reconstruir. Aquí tenemos estas piedras, pero con estas piedras no llegamos a ninguna conclusión. O sea, es como cuando estábamos con las somatizaciones, oye, pues esto puede ser por esto, por esto, por esto, oye, pues tu cáncer de páncreas puede ser por esto, pues sí, bueno, pues ya lo tienes, venga, para adelante. No hay forma de que cambie, porque estamos en superficie y la raíz está dentro. Entonces, tenemos muchas piedras, pero para acabar la construcción de la persona necesitamos las piedras que están en la profundidad, que son piedras claves. Son las piedras clave que nos permiten hacer las bóvedas y hacer el edificio como tiene que ser. Entonces, tenemos que tener en cuenta la superficie y la profundidad. Yo les pongo en duermevela, duermevela, la forma más natural del mundo. Dice, bueno, pero esto, ¿yo puedo tener algún problema? Y vamos a ver, si tú pasas todos los días por el duermevela, varias veces. Si tú estás, por ejemplo, en el mundo profundo con algo que te hace sufrir demasiado, ¿qué haces? Te despiertas. Cuando tienes una pesadilla, te despiertas. Y muchas veces en sesión las personas abren los ojos y dicen, el momento es que no podía más. Bueno, pues tranquila, me he pasado yo tenía que haber dicho, ya está, abre los ojos. Tienes, nada más que tienes que hacer así, abrir los ojos y ya está. ¿Quieres seguir? Pues no quiero seguir. Pues ya está, se ha acabado. No pasa nada. Pero has quitado un montón de tensión, de sufrimiento profundo, que estaba ahí haciéndote daño. Entonces, hay un mundo profundo y hay un mundo superficial. Hay un niño que viene y que no lo tratamos nada bien. Vale. Ese es algo que tenemos que mejorar. Pero luego, todos los que estamos aquí, es que ha habido un momento que somos niños. Hemos sido niños. Y eso es lo más grande que tenemos. Entonces, decir, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer todos? Bajar a nuestro mundo profundo. Revivir cómo ha sido nuestra vida. Y al revivirlo en presencia de nuestro entendimiento, saber lo que nos ha pasado y empezar a cambiar. Porque cada persona, y es la otra cosa, que yo empecé como médico, decir, bueno, para resolver problemas. Y digo, no, pero si es que en el fondo yo también estoy haciendo un tratamiento sintomático. Y al final, oye, yo quito un síntoma. Entonces, no es eso. O sea, hay un sentido en el sufrir. ¿Qué sentido? El que te obliga a cambiar. Cualquier sufrimiento que tú tienes es un mensaje simbólico del centro de la persona para que cambies en algo. Esto es muy general, pero es el mensaje simbólico y hay que saber el símbolo. Símbolo, la palabra te dice, es el que une, sin balón. Tú arrojas para unir. Lo contrario es diabolón. Arrojas para separar, pero el símbolo es lo que une. Tienes dos tablillas, tú las unes y dices, ah, aquí está, tú tenías la parte, yo tenía otra parte. Pues somos colegas, o somos familia, o somos lo que sea, aquí está. Este era el símbolo, la tablilla de identificación que tenían los antiguos. Entonces, ¿qué es el símbolo? Es lo que une la parte profunda con la parte superficial. Yo he dicho antes que utilizo símbolos, luego te va a llegar una piedra, te va a llegar un león, todos esos son símbolos ancestrales que los tenemos todos, universales. Pero últimamente lo que estamos utilizando más son los propios sueños de las personas. O sea, ¿qué mejor símbolo que el que tú has creado? Pues he soñado que estoy en una casa y que hay mucha comida, y que hay comida, la cama está llena de comida, está todo lleno de comida, y está todo, bueno, pues dice, pues no tengo ni idea. Venga, en sesión, estás ahí, te va a contar 3, 2, 1 y te va a llegar algo relacionado con ese sueño que tú has tenido, que está toda la cama llena de comida, que tal que cual, que no sé qué, pam, 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 pam. Entonces, sale. Y luego dices, el otro sueño que has tenido. O sea, al final, en esta profesión, lo único que tienes que hacer es decir, bueno, tú ya sabías que tenías cita conmigo, dime lo que has soñado ayer y antes de ayer. Te lo dicen y ahí está la solución. Y luego explicaré por qué. Entonces, yo coge los sueños más recientes y ahí está. Pues he soñado este de la comida y luego otro, que hay muchos relojes como los de Dalí, pero no están doblados, sin doblar.
y todos tienen las tres. Y entonces yo, siempre que se me ocurre una canción, la canto y digo, ah, pues eso es, hay que son las dos, hay que son las tres, no he traído paraguas y puede llover. No, no era por ahí. Entonces lo que pasó fue, y dice, te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar algo relacionado con ese sueño que tú has tenido, que hay muchas esferas de reloj y todas señalan las 3. 3, 2, 1. Y dice, son las 3 de la tarde, es cuando mi niña viene a comer. Y entonces se emociona. Te va a contar 3, 2, 1 y te va a llegar algo relacionado con esa cama llena de comida. 3, 2, 1. Pues es el cumpleaños de mi niña y no me cabe la comida y tal, la he puesto hasta en la cama. Claro. O sea, entonces te está diciendo, tu niña es el problema. O sea, es el mejor símbolo es el que crea la persona. Entonces, cuando decimos sueño, todo el mundo piensa en objetivos de la vida. O sea, hemos llegado a pero todo esto por Duns Scotto, ¿eh? O sea, aquí la culpa de todo, bueno, como ya hace tiempo que se ha muerto, no me va a reclamar, pero Duns Scotto le cortó el conocimiento profundo a Aristóteles. Y se lo cortó, ¿por qué? Porque, bueno, como no se preocupa de la voluntad, digo, bueno, pero no cortes. O sea, cuando alguien hace algo, no cortes. Aquí, en esta humanidad, lo que hace falta es personas que hagan cosas. No cortes a las personas. Complétalo, la voluntad, pero no le cortes. Entonces, como llevamos muchos siglos, 7 siglos, cortado el conocimiento profundo, y además la imposibilidad de conocer en profundidad, pues entonces, cada vez que decimos, y háblame de tus sueños, me dice, bueno, yo mi sueño es tener una gran fábrica, de tener... Te hablo de ese sueño. Sueño es lo que tú sueñas. O sea, lo que produce tu mundo profundo en tu inteligencia. Eso es tu sueño. Y ahora lo que produce tu mundo profundo en tu cuerpo son las enfermedades, somatizaciones. Y lo que produce tu mundo profundo en la voluntad son esos bloqueos que tienes. Esas cosas que haces que no sabes por qué las haces. Y cuando juntas todo y bajas, encuentras la piedra angular. Dice, esta es. Por esto te pasa esto en tu voluntad, esto en tu inteligencia y esto en tu cuerpo y esto en tu corazón. Entonces, la clave que es bajar. Entonces, yo lo que quiero transmitir hoy, que ese niño, que lo habéis visto en vídeo, yo he explicado cómo es el niño, lo llevamos dentro de nosotros. O sea, ¿en qué consiste nuestro trabajo en la vida? Es volver a ese niño que somos, únicos, irrepetibles, inéditos, a través de la superficialidad nuestra, que es muy homologable, muy protocolizable y que no nos lleva a nada. Y a través de ese mundo profundo, mirar al mundo desde la profundidad. Pero el mundo es el mundo, no solamente las personas, sino la naturaleza. Vivimos en un mundo en que hablamos mucho de naturaleza, pero son los antiguos los que entraban en la esencia de los animales y de las plantas. Y los que producían los mitos. Ahora sabemos muchas características de las plantas y de los animales. Esa no es la esencia. Tú coges a un niño, le pones un perro, y el niño se entiende perfectamente con el perro, porque es la profundidad con la profundidad. ¿Por qué ese niño, cuando crece, tiene que ir a unas clases de adiestramiento de perros? Y eso, apliquémoslo a todo lo demás. Es decir, tenemos que ver lo que tenemos en profundidad. Lo que tenemos en profundidad, ir hacia la parte interna nuestra del niño que llevamos dentro. Yo prefiero que me hagáis preguntas, pero yo no sé si estoy hablando de lo que interesa o igual hay personas que ya me han oído esto y personas que... Hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, me alegra mucho que un profesional como usted de la medicina esté en estos temas. Creo que ya cada vez somos más y la masa crítica está subiendo. Un poco, no me ha quedado claro cómo llegó usted, siendo médico de hospital, llegó a esto, porque creo que viene de la medicina germánica, de doctor Hamel, y aquí en España, Enric Corbera, no sé si le conoce usted, también trata estos temas a través de la biodescodificación, creo que va un poco en esa línea, pero la pregunta más es cómo llegó a esto usted de este tipo de cosas, desde hospital, como profesional de médico. Yo empecé de radiólogo cuando no había ecografía, entonces trabajé mucho en la implantación de la ecografía, luego mucho en la implantación de la resonancia, luego mucho en la implantación del PET, la tomografía por emisión de positrones, y luego mucho en la implantación del IFU, High Intensity Focus Ultrasound. Y estos, los mejores en IFU eran los chinos de Chongqing. Yo iba mucho a Chongqing y cuando me hicieron académico de la Academia de Medicina de Sevilla, pues mi disertación fue sobre esta máquina que era capaz de
tumores de páncreas que no eran operables porque estaban muy vascularizados, la cirugía no podía entrar ahí, pues con esto se hacía una ablación térmica desde fuera y no era necesario. Entonces, porque una mujer de Sevilla había venido allí y había sido tratada así, entonces me empezaron a llamar todos los páncreas de habla hispana y se venían o los yo les orientaba. Entonces percibí que todos los tumores de páncreas, todos ellos, les habían gastado una faena hacía un año. Porque yo no hablaba mucho con las personas, yo me dedicaba a las máquinas. Yo era máquina y deporte. Era un bruto. Llevo 5 años. Hoy he sido presentado como un artista, pero a mí esto me hace gracia. Yo llevo 5 años de artista. He estado en el otro campo toda mi vida. Los otros 40 años, los siguientes 40 años voy a estar en el arte. Primero 40 años de profesional en el otro lado. Ahora, estos 40 siguientes, en el arte, sí. Entonces dije, esto no es casualidad. Entonces empecé a poner cáncer, emoción. Entonces empiezo a ver todo lo que ha dicho todo el mundo. Entonces empiezo a verlo y empiezo a trabajarlo. Ahora mismo lo sigo trabajando. Y entonces, bueno, lo último, tengo un seguidor que me ha hecho un elenco de 700 dichos y frases y refranes que hablan de la sabiduría ancestral, que algo tiene que decir, y por ahí vamos sacando cosas. Y luego también, pues, del mundo animal, de los esquemas que hay en el mundo vegetal y animal, en la naturaleza, que están ahí para que aprendamos, porque nosotros expresamos con la parte de naturaleza que tenemos. La naturaleza humana se parece mucho, es la naturaleza del cosmos un poco modificada, humanizada, pero es cosmos. La persona no, la persona es extracósmica. Entonces, has citado dos personas que hablan, han hecho una parte de trabajo, podemos decir, externo. Hombre, sobre todo Hammer, ¿no? A mí Enrique Olvera lo que hace es copiar a Hammer, igual que Fletcher, igual que mucha gente. Pero hablan desde la parte externa. Pero eso, es como todo, ¿no? No voy a decir que no, pero se quedan ahí. O sea, yo hoy en mi conferencia he hablado de la parte interna de la persona. Pues de una exploración de la parte profunda de la persona, que ninguno de ellos hace. Y además una actitud humilde, es decir, no sé lo que pasa, yo voy con la sorpresa, ¿no? Entonces, cuando tú hablas y dices, a ti tienes una cistitis, pues a ti te ha pasado que... No, pregunta. Y después de preguntar, si puedes hacer una sesión, todavía concretarás más. O sea, hablar de una somatización desde fuera, pontificando, no estoy de acuerdo. O sea, es decir, efectivamente todo el mundo sabe que algo pasa, pero por mucho que sepas, preguntas para que la otra persona sea la que te interiorizar a la otra persona. O sea, no puedes pontificar por Skype con nadie, ni en una conversación. O sea, es decir, te sirve para interiorizar, pero esa interiorización es incompleta. O sea, hasta que tú no haces la sesión y entras a lo que realmente su mundo profundo te dice, que no se repite en dos sesiones. Acabo de decirlo, duerme vela, no es hipnosis, duerme vela. Estás entre 7,83 hercios y 15,66, que es la onda resonante de Schumann, justamente la que nunca se amortigua en la ionosfera. O sea, 7,86 en el mundo Z, 15,66 en el mundo beta. O sea, tienes que saltar la banda alfa. Pues yo les digo una fórmula que tarda 6 minutos. Vamos a ver, o sea, bueno, o sea, hay mucha gente aquí que ha sufrido la sesión y es una de lo más normal del mundo. O sea, es una cosa tan difícil que es normal. O sea, no hay que complicar. O sea, se trata de llegar a América. Dice, hay que llegar a América. No hay que ni pasarse ni quedarse corto. O sea, es el duerme vela. Si ahí están las ondas que interesan. Es decir, las ondas que nos conectan con todo el mundo. Pues lo descubrió un físico que se llama Schumann, Winfried Otto Schumann, 1952, y tiene una frecuencia de 7,83, que está en el mundo Z, donde yo le pongo, y la otra onda ya está en el mundo beta. Y ahí te va diciendo, te va cantando tu vida, y tú la vas reviviendo, y te vas enterando. Entonces yo te ayudo a que tú te vayas reviviendo, pero siempre después de una entrevista larga, 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 que tiene como fin coleccionar todas las piedras externas, que las tienes que tener, todas.
Y las que vienen de las cuatro dimensiones, es decir, tú tienes que ver cómo actúa, qué datos tienes de la inteligencia, de la voluntad, del cuerpo y de los afectos. Y con esas, ver las piedras profundas y componer la película, montar la película, editarla. Hablaste de los símbolos y la pregunta es si hay símbolos que son universales, porque tú decías que nos expresamos inconscientemente a través de los símbolos. Entonces, ponías el ejemplo de la roca. Si estamos haciendo una entrevista con un chino, con un indio, con una persona que vive en Sudáfrica o en Venezuela o en donde sea, todos ellos van a interpretar la roca de la misma manera y lo que les llegue, digamos, va a significar lo mismo. ¿Eso quiere decir que un símbolo es universal, que se puede usar siempre en cualquier cultura o que está por encima de la cultura? Sí. ¿Y de dónde lo sacas a los símbolos? Están ahí en el... hay diccionarios de símbolos. Entonces yo de todos esos voy probando los más universales. Por ejemplo, en todas las culturas el león es el padre, es el símbolo de la paternidad. Entonces eso está ahí. En todas las culturas la casa es el símbolo de la madre, porque el nido... Pero fíjate, el nido que lo cogemos de las aves. O sea, que ves cuando vas trabajando la naturaleza y el simbolismo de la naturaleza, del cual vas, tienes que coger los... O sea, el hombre ancestral llega aquí y se encuentra con una naturaleza y entonces no tiene la capacidad de racionar que tenemos nosotros, pero sí que tiene muy poca capa racional, entonces tiene mucha profundidad. Entonces entra en la esencia de los animales. Y busca el animal y el indio, pues cuando se come el búfalo, pues hace una ceremonia como diciendo, te tengo que comer, pero te respeto, no quiero acabar contigo ni con la especie. Hay un mundo ahí. Entonces, ellos han sacado de la naturaleza un montón de símbolos que nosotros no sabemos entenderlos. Y decimos, mira, ha puesto ahí un tótem, ¿por qué ponen estos al puma? Porque ellos ponen al puma, en otras civilizaciones el león, pero por ejemplo, te cito dos, o sea, la casa... Toda civilización humana tiene una choza, aunque sea un simple tendajo, pero es el nido. ¿Y quiénes son los que hacen nido? Pues los pájaros, fíjate, que no son los más evolucionados. Entonces, como que vamos cogiendo, yo no de una línea de la naturaleza, sino de un árbol, del árbol de la vida, vamos buscando los ejemplos que nos van viniendo bien. Y son universales, porque en ese primer momento éramos todos ahí, cuando estamos ahí abajo... el mundo es muy general y poco particular en cuestión de símbolos. Entonces, la casa es la madre. Entonces, cuando tú sueñas con una casa, todos los sueños de casa pues tienen que ver con la madre. Si la casa está destrozada, está quemando, pues significa algo. Si la casa es un palacio, o es una catedral, o si la casa tiene la mitad verde o mitad tal, o está destrozada, o sea, te está hablando de algo de la madre. Te estoy diciendo los más universales, ¿no? Luego hay otros que son menos universales y otros que son... Hay una gradación hasta llegar al signo, que es lo menos simbólico. Pero vamos buscando los símbolos más potentes y los vamos utilizando. Y están ahí. Yo antes me dedicaba a investigar más símbolos, pues ahora me dedico a transmitir los que ya tengo muy, muy estudiados, ¿no? Y luego... El mayor símbolo es el que tú has producido, los sueños. O sea, hay que coleccionar los sueños. Entonces, las personas no prestan atención a los sueños porque como son gratis, lo que es gratis no lo valoramos. Entonces, y además le llamamos pesadillas. ¿Cómo pesadillas? O sea, el mundo simbólico... Y otra cosa interesante, otra cosa que ahora mismo estamos utilizando mucho son las alucinaciones. No, este tío está alucinando. Ah, pues venga, al psiquiátrico. Vamos a ver. Está alucinando porque está soñando en voz alta. O sea, el mundo profundo te mueve la inteligencia y te crea una película. Dice, ¿qué película es muy rara? Es simbólica. Trátalo en simbolismo. Por ejemplo, la primera traducción que hay que hacer de un sueño es lo contrario. Pues sueño que hay un accidente, se muere mi padre, mis hermanos, todos se mueren, tal y cual. Pues piensa lo siguiente, a ver si es que les va a tocar la lotería. La lotería, pero algo que les vivifica más. O sea, piensa lo contrario. No estoy soñando con un anciano, pues a lo mejor es una niña. Lo contrario. O sea, la primera interpretación que hay que hacer es decir, lo contrario.
porque el mundo profundo es muy contrario al superficial. El superficial es no mirar, no mirar. Hace como que no se ve. En cambio, el profundo, y es una idea que me quedaba por decir, o sea, una cosa lamentable es que las personas que más enferman son las más sensibles. O sea, los que menos enfermamos es que ni sentimos ni padecemos, somos los brutos, los espartanos, y ahora los sensibles se quedan por el camino. Entonces, esto no está bien. Entonces, decir, porque el mundo profundo es el que tiene el tratamiento muchas veces de decir, oye, que tú no eres la madre de tu madre. Oye, que tú no eres la madre de tus hermanos, de tu sobrino, de tal y cual. Oye, que tú no eres la madre de todos los vagabundos que ves por la calle. Y una mujer, bueno, y es que yo, ¿por qué engordo tanto? Y salió, porque es que tú ves un vagabundo y ves mal el futuro de esa persona. Y como ves mal el futuro de esa persona, ¿qué haces? Comes a las 3 de la mañana cuando estás pensando cómo estará ese vagabundo durmiendo con el frío que hace. Y comes a las 3 de la mañana, ¿por qué? Porque ¿quién es el que come para cuando le va? El animal que come cuando va a tener un mal futuro, ¿quién es? O sea, un camello tiene por delante un desierto. ¿Qué hace? Come. Lo que pasa es que él lo tiene organizado. Lo organizan las chepas. Tiene dos chepas, las llena y está visto que la grasa puede convertirse en líquido. Y el camello no necesita beber. Porque lo que pasa es que nosotros nos organizamos chepas dispares por ahí. En plan de Michelin. Pero cuando... O sea, una mujer dice, bueno, pero es que tú engordas porque es que tú, cualquier persona que ves por la calle, captas el problema y sufres por ella, ¿no? Entonces, ese mundo profundo es contrario al superficial. Entonces, si vivimos en superficie, así nos va. O sea, mi mensaje de hoy es decir, señores, tenemos una profundidad muy potente. Bajemos a nuestra profundidad. Ya lo he dicho, porque no cuestan dinero. Lo que no cuesta dinero no se valora. Entonces, lo que hay que hacer con los sueños es decir, primero, no mover una ceja. El sueño, cuando esté ya harto el sueño de que no le hagas caso, te da parálisis del sueño. Te deja ahí, que no te muevas. Te deja ahí. Y tú sabes que... ¿Habéis tenido alguna vez parálisis del sueño? ¿No? Pues si tenéis, no os asustéis. Yo sé que estoy despierto, pero no me puedo mover. Porque te está diciendo, no te muevas, que tienes un sueño. Presta atención al sueño. Pero te pones tan nervioso que ni sueño ni nada, te crees que te va a morir. Siguiente, te levanta. Y te lleva a donde te lleva. ¿Cómo es posible que una persona sin conciencia se levante y vaya a un sitio? O sea, hay algo dentro de nosotros que nos mueve la cabeza, que nos mueve el cuerpo, que nos mueve... O sea, que nos mueve... Es que habla por la noche. Bueno, ¿y qué dice? ¿Grabarle? Decime lo que habla por la noche. Y ya cuando no hacemos caso, alucinamos. Bueno, es que empiezan alucinaciones... Entonces yo ya me río cuando viene a consulta alguien que dice disparates, digo, vale, no son disparates, pero como durante el sueño no hace caso, durante el día alucina, son alucinaciones, y vas cogiendo, haces la sesión y no eran disparates. La información estaba en todas las cosas, las alucinaciones que tenía, que era soñar despierto. O sea, el mundo profundo no sabe cómo manifestarse. Yo tengo mucho éxito porque soy el único que le hace caso. O sea, todo el mundo está esperando que venga un Paco Moya a la vida para que le entienda. Entonces, las personas antes de venir a verme ya empiezan a soñar y darme datos, juegan a mi favor. Oh, buenas tardes. Bueno, primero quería darte las gracias por transmitirnos todo tu conocimiento, toda tu investigación, toda es tu mi reflexión. Deber, es mi deber. Yo creo que esto hace mucho bien el que se transmitan los conocimientos. Me está pareciendo muy sugerente todo lo que nos has contado. Y trato de entenderlo desde quizá una mentalidad un poco más académica o más técnica, pero hay cosas que me gustaría, que si me podías explicar un poquito mejor. Si no he entendido mal, tu metodología sería pues en la línea de la biodescodificación, no. Contando con que tú no diagnosticas, sino que preguntas... y llevando a la persona a una situación que yo antes entendía como que era en estado alfa, pero que luego después has dicho que zeta. Era por debajo de alfa, zeta, sí. Llegando a zeta. Y ahí está mi primera pregunta. ¿Cómo consigues que no se te duerman? Pasando de alfa hasta zeta, ¿consigues que la gente se quede despierta y sí. Que no llegue al sueño? Y luego la segunda pregunta es... Una vez que, mediante una relación de ponerse en situación de igualdad, de una empatía profunda,
para interpretar toda la simbología de lo que está saliendo del inconsciente de la persona, de ese conocimiento profundo, cuando llegas al bloqueo, a esa situación que ha generado ese bloqueo emocional o mental, no sé si a veces o quizá hay digamos una curación espontánea o que la propia persona mediante un cambio en algo genera, pero si hay un enquistamiento, ¿utilizas algún tipo de técnica, pues de técnica energética, de liberación energética o alguna técnica de cambio de creencias o alguna otra técnica? Porque esa parte no has entrado demasiado en ella. A ver, tienes que llegar a Z. Tienes que llegar a Z. En Z es donde tú tienes las vivencias desde el primer momento. O sea, alfa es como una separación entre los dos mundos. Alfa, y todo el mundo se ha quedado en alfa y es más, muy fácil llegar a alfa, pero es que en alfa no hay nada. Es que no hay nada. Hay que llegar a Z. A lo largo de este tiempo lo que he visto es que no hace falta llegar a cuatro hercios, ¿no? Con que llegues a 7,83. Yo veía que cuando llegaba muy profundo, eso, ¿no? No es que se durmieran, pero que sí que... ponían una cara como diciendo, tío, déjame, que les costaba mucho, mientras que otras personas estaban como muy superficiales, o sea, estaban como, hablaban como muy casi despiertos, o sea, y con la voz que tienen, casi la misma voz que tienen cuando están despiertos, y sin embargo funcionaba bien y tenía la información. Digo, bueno, pues yo no estoy batiendo ningún récord, yo no quiero que bajen más en profundidad, yo lo que quiero es la información. Entonces, yo obtengo la información. ¿Cómo empecé yo? Con dos curaciones espontáneas, de muchísima categoría, y luego seguí con varias, muy impresionantes para mí, ya intentando interpretar, y a partir de ahí dije, esto es muy potente. Y en aquel momento yo dije, es muy potente para resolver el sufrimiento, pero es que ahora digo, es muy potente como paradigma de la persona, y lo aplico en niños y en educación, y funciona, y lo aplico en deporte, rendimiento en el deporte, y funciona. Me falta por aplicarlo en la empresa, pero al final es que tú no puedes en la empresa decir estos son los recursos humanos, ¿no? Somos personas. Somos personas cuando vamos a cualquier sitio y aplicarlo a las parejas. O sea, cuando tú pones una pareja, primero una delante de la otra y luego la otra delante de la una, se solucionan los problemas porque yo les pongo el corazón, que es lo que les ha enamorado. Y les quito toda la superficie, que es lo que les ha desenamorado. Entonces, es un paradigma de la persona, la profundidad de la persona. Entonces, a tu pregunta, primero hay resoluciones espontáneas, porque yo empecé por ahí, pero yo desarrollé un método para que no sea espontánea, para que sea el 100%. ¿Y para eso qué hay que hacer? Primero, saber navegar, saber descubrir, pues entonces voy aplicando esos factores, he dicho aquí algunos, ¿no? Primero el de la humildad. Yo no sé nada. Dice, pero no sabe usted nada, lleva 3 horas conmigo. Digo, pues no sé nada. Lo que hemos dicho es general. Yo he dicho cosas generales. Y esas técnicas que me has dicho son generales, no sirven. O sea, es para nada. O sea, y yo ese tiempo lo utilizo para hacer mucho contacto visual y para que la persona vea que se puede fiar de mí. Y te tienes que, eso es una cosa que he visto, ¿no? Tú te tienes que ganar la confianza de la persona. O sea, la persona en el mundo profundo al cual no se le puede engañar, a un niño tú no le puedes engañar, a un niño en la barriga de la madre se entera de todo, de lo que piensa cada persona que está alrededor. O sea, el niño tiene una suprapercepción, el embrión, una suprapercepción. El niño tiene una percepción muy alta y el adulto ya pues no percibimos nada. Entonces, esa percepción que tú tienes, o sea, tiene que convencerse de que yo te quiero ayudar. Puede decir, bueno, venga, esta mujer viene, yo hago una demostración y ya está. Bueno, pues una demostración, pues un número de circo, pues lo vamos a hacer, pero nunca llegaremos a nada. O alguna resolución espontánea, ya no llegamos a nada, pero yo tengo que estar contigo recogiendo todas las piedras externas, porque yo no es una técnica que diga, bueno, yo entro en profundidad y ya está, y lo de fuera no, me interesa todo lo tuyo, lo externo y lo interno, yo no voy en contra de la razón, lo que pasa es que cargo la mano con el conocimiento profundo. Entonces, hay unas espontáneas, otras que tú y la persona llegáis a un acuerdo y decís, pues efectivamente es esto, claramente, o sea, claramente es que yo... Es que yo me preocupo de mis compañeros de trabajo. Parece que soy como el padre de mis colegas. Yo no soy el padre de mis colegas. Lo ves, mira esto y esto, ¿sí? Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Pues mira, cada vez que te duela aquí el nudo en la garganta,
o que te duela el hombro, o que te duela, no sé, lo que haya aparecido en la sesión. Pues eso utilízalo como un indicador somático de que te estás preocupando por alguien. Le ayudas. Y la tercera posibilidad es que sea tan potente el cambio y cueste tanto y se niegan evidencias. Tú puedes tener una sesión en que están varios, en un curso, en una sesión pública de un curso, y aparece una escena de la época embrionaria y muy llamativa, y al mes siguiente, en el siguiente, decir ella, no, si eso no ha pasado. Y dice, oye, que estamos aquí 20, es que estamos 20 personas. Y dice, no, eso a mí no me ha pasado. O sea, lo borras, lo eliminas, incluso lo que has vivido, te cuesta mucho, y luego hay gente que no quiere cambiar. O sea, la libertad, tú no puedes, puede haber toda la gama. Una pregunta interesante, yo utilizo para resolver el problema la inteligencia de la persona. No induzco nada, no meto ninguna energía, no hago nada. Tú eres inteligente, sabes que te ha pasado esto, esto te ha condicionado de esta manera, ahora te explicas por qué haces esto y esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, ¿por qué tú tienes la manía de llegar tarde siempre y es superior a tus fuerzas? O sea, es que si no llegas tarde, no te luce. ¿Y qué explicación tiene? Es simbólico. Cuando llegas abajo dices, fue por esto más esto. Mira, esta escena más esta escena. ¿Lo entiendes? Ya. Al final, ¿lo entiendes? Sí. Bueno, pues ya está. Ahora empieza el cambio. Y tienes que empezar a cambiar. Al principio yo estaba solo y decía, oye, cambia porque tengo otro esperando. Ahora ya, pues siempre hay alguien que le sigue, si quiere que le ayuden, con sesiones de refuerzo sobre ese tema. O sea, la gradación es esta. Resoluciones espontáneas, resoluciones normales y resoluciones que cuestan mucho o imposibles y que hay que ayudarle. Yo en el último año he dado un paso de decir, bueno, si quieres te podemos ayudar. Si quieres, si no quieres, pues nada, ¿no? Y yo para resolverlo utilizo su inteligencia, tiene que entenderlo. Yo no voy contra su voluntad, ella está totalmente consciente todo el tiempo y entonces empieza a conjuntar con su conocimiento profundo, los dos conocimientos. Y entre los dos tiene que ver, yo le explico, digo, mira, tú no sabías que este símbolo era este, más esto, esto, pero además mira esto, más lo que me has contado, más esto, más tal, acá, pum. Lo tienes claro, está aquí. ¿Me puedes negar la evidencia? Me la puedes negar y pues ya está, pues muy bien, pues hemos acabado, ¿no? Pero eso es muy potente. O sea, yo te tengo mucho respeto y todo el mundo es muy inteligente. Y utilizo tu inteligencia, tu entendimiento racional para que entienda tu conocimiento profundo. No induzco nada, no. Lo único que hago es, cuando veo que una persona sufre mucho, pues yo lo que hago es poquito de gratificar para que se recupere, porque sufre mucho, gratifico para que se recupere y sigo la sesión o no la sigo, ¿no? Pero nunca induzco. Cuando tú estás en duerme vela, estás en Z, por eso se llama Z cuando duermes, y estás y estás en beta. Acabo de inventar, sí. Y estás en beta, ya estás ahí, en Z, entre Z y beta. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago varias cosas. O sea, primero, durante 6 minutos le hago una fórmula, pero que no es abracadabra. O sea, a lo mejor después de la fórmula está todavía más despierto. Pero bueno, yo digo, siempre digo la misma broma. Digo, bueno, el siguiente concursante es Antonio. Adelante, Antonio, bienvenido a tu pasado, bienvenido al túnel del tiempo. Y cierra los ojos. Le digo así, un poco para quitar tensión, porque claro, vas a entrar a lo que más te duele, que es conocerte a ti mismo. Eso da mucho pánico. O vienes muy desesperado o no entras. Todos los amigos que me dicen, oye, hazme una prueba. No, tú tienes que venir preocupado. Si no, no entras ahí, al hoyo. Entonces, bueno, entonces le digo, venga, cierra los ojos y deja que te llegue esa sensación dulce. Como si te fueras a dormir. Los niños se rían al principio. Empiezo fuerte, pom, 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 pom. Y luego ya, a mitad, hago un cambio. Digo, y vas descendiendo lentamente por tu espacio interior, por ese espacio interior que es tan extenso, voy alargando las palabras, y según bajas a 12 vas sintiendo mucha paz, mucho sueño. Es que me están preguntando, entonces yo le digo eso, pum, 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 y digo, venga, ya estás en condiciones de vivenciar las escenas, las imágenes y de transformarlas. Te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar a tu cabeza un león. Y tú me vas a decir cómo es el león que te llega, si es grande, si es pequeño, si tal, 3, 2, 1, pum.
Y entonces te dice, pues un león me da miedo, pues tal, o yo qué sé, o te dice, pues un león de peluche, o me llega un lagarto, pues yo rápidamente, o sea, me cuesta mucho a los seguidores decir, vamos, si tú le dices un león y te llega una bicicleta, es que te está diciendo, suerte, usted tienes que dejar llevar. Está diciendo, mira, no vayas por ahí para como vaya por el león, pero ahí no va, vete por la bicicleta. O sea, que dice, me llegan tres leones. Y me dicen los seguidores, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo, a todos los que me siguen, tengo que cortarles su racionalidad. Es que me han llegado tres leones, pues perfecto, venga, ¿y cómo son? ¿Alguno lleva una camiseta del Betis? No, venga, pues tal, venga, pum, pum, pum. Y le vas siguiendo. Entonces, una vez que te llega, tú vas componiendo las imágenes. ¿Cómo es? Y tal y cual, pues esto y tal y qué. Y transformas. Ta, ta, ta. Y cuando ya llega una escena, o te llega la cara de tu padre, ¿y qué transmite acá? Está preocupado, pues está. ¿Y tú qué sientes? Tu papá está preocupado. Y tú estás enfrente. ¿Con cuántos añitos tú te llegas delante de tu papá? Tengo 6 añitos. Mira, a ver, ¿qué te llama la atención? Tu cara, tu pelo, tu vestidito. Llevo un vestidito azul. Y pone una cara. Mira qué vestidito más bonito. Mira la cara. Y tu carita. Tú, entonces, pum, pum, pum. Estás, te metes ahí en escena con la persona. Y entonces, si la escena es de niño. Si la escena de 40 años o un entierro te pones, o sea, tú tienes que ir como llevando la conversación, ¿no? ¿No habéis visto gente que no habla nada y lleva la conversación en los bares? Hay un tío que habla de papá y el otro dice, porque claro, tú, y el otro dice, claro, no dice nada, ¿no? Pues tú le llevas la conversación y le vas y vas navegando. Venga, y de pronto dices, deja eso, y le vas llevando por aquí, por allá, tienes todas las piedras, y entonces vas conjuntando. Entonces yo cuando llega una hora digo, venga, abre los ojos. Y entonces pregunto, ¿lo veis, no? ¿Lo veis claro? Y dice, no, no vemos nada claro. O sea, tienes que ir navegando y tienes que ir interpretando y por qué te sale esto. Al final, me lo ha dicho Carlos, claro, yo también lo voy esto, me van ayudando, los que se ponen a mi lado me van ayudando, me van diciendo características. Por ejemplo, una me dijo, es que tú tienes mucha paciencia. Digo, ¿por qué paciencia? Porque en una sesión, pues, claro, te tocan... Bueno, lo que te toca, ¿no? Hay personas que van muy rápidas, hay personas que van muy lentas, entonces la que va muy lenta es muy lento, pero tú estás allí y esto es lo que te ha tocado. Venga, y te va a llegar, no, es que ahora me llega... Ta... Entonces, tú no te puedes esperar, porque si te desesperas, la persona lo nota. O sea, la persona sabe si tú estás agobiado, si estás cansado, si estás pensando en la Mona Pascua. Entonces, hay veces que... o sea, tienes que... ahí el juego es... muy de conexión con la persona. Y entonces yo me como la cara de la persona, porque la cara me dice más cosas que la voz. Bueno, entonces, ¿cómo lo en presente? Le obligo al presente. Le obligo a qué siente. Que me diga, dime la palabra que más se aproxima a lo que tú sientes ahí. Porque tu papá está preocupado. Y tú tienes 6 añitos. Y tu papá está preocupado. ¿Tú qué sientes? Yo siento pena. Depende de cómo te diga la pena, le vas llevando y vas a decir, ¿y dónde lo sientes? ¿En todo el cuerpo? No, no. Hay un sitio que lo sientes más, le esperas un poquito, le vas apretando. Hay un sitio que lo siente más. Mira, a ver, es muy sutil, le vas diciendo así cosas para que no piense, pam, 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 le vas llevando. Es una conversación profunda y que tiene sus características. Entonces, pero al final tú tienes que ir esto y decir, un momento. Vuelve a la escena anterior, cuando estás ahí con tu tío, que tu tío te da un helado y tal. ¿Por qué? Porque dice, un momento, aquí, que a las escenas tienes que acabarlas y tienes que ver todo lo que te dicen. Y dice, un momento, aquí me he ido. Entonces puedes volver. Realmente haces una película de cine. Puedes hacer flashback. Un arte. Volver. ¿Eh? Un arte. Es un arte. Es que me has dejado preocupar con lo del cáncer de páncreas. Ah. Y eso de la ¿Porque faena. Tengo hasta una faena hace un año o qué? Sí. Entonces, una vez que, bueno, ya tiene un cáncer de páncreas, una vez que le ayuda a la persona a descubrir, es que esto ha sido por una faena, ¿está a tiempo de reaccionar el cuerpo? Claro. La persona, claro. De hacer, porque claro, una faena es una cosa que te llega externa. No, pero vamos a ver, no todo el mundo que le ha hecho una faena tiene un cáncer de páncreas. Lo sé. Vale. Lo sé. Pero una faena que te gastan te viene de fuera y entonces quizá como te hace sentir sí. O como tú la vives o lo que sea. Vamos a ver, o sea, tú si tú tienes y te crees, y a mí me ha costado mucho creerme esto, ¿eh? O sea, que a mí me ha dolido la cabeza muchas noches, o sea, que este es un tema que a mí me ha cambiado. Entonces, si tú te crees que cada cosa que te pasa te lo manda tu niña que tienes dentro, tu centro,
tu persona. La faena también. Sí. Ay, a toda la familia. Sí, pero es que vamos a ver. A los niños de... No, es que me viene bien. Vamos a ver. Toda persona viene aquí a este mundo para cumplir una misión. El problema es saber cuál es tu misión. Yo ya lo sé. Lo sabía a los 60 años. Ya lo tengo clara. Pero tienes que saberlo. Entonces tú dices, yo esa misión para la cual yo estoy preparado, que es para bailar, pues no quiero, yo me voy a dedicar a cantar. Entonces tu centro de tu persona, que sabe que estás preparado para bailar, te dice, bueno, pues canta, pero te voy a dar una parálisis en una cuerda vocal. Y te bloquea. Porque quiere, o tú haces tu misión, o nada. Entonces yo que me estoy encontrando, que las personas no están haciendo su misión. Y entonces, bueno, pues acaban la infancia de aquella manera. Tú ves la historia de una persona y dices, bueno, en la infancia aquí has tenido titis, laringitis, bronquitis, no sé qué, pam, 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 pam. Pero luego llega la adolescencia y no hay 15 años feos. ¡Bum! Te pones ahí, llamas la atención, te casas, pum, 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 pum. Vienen los hijos y empieza otra vez, pum, depresión, pero te levantas otra vez. Y a los 45 llegas a mi consulta y dices, ya no puedo más. Ya no puedo más. Como el villancico, ya no puedo más. Entonces llegas, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el sentido de tu vida. Haz el sentido de tu vida. Vamos a ver, ¿el sentido de tu vida es que tú seas madre de tu madre? No, pues haz el favor de dejar ya de ser madre de tu madre. ¿El sentido de tu vida es que seas madre de los hijos de tu madre y de los hijos de los hijos de tu madre? Pues ponte en tu sitio. Es que tú tienes que hacer tu vida, no la vida de los demás. Te lo digo porque es tan frecuente. O sea, pero el motivo de tu vida es que todos los hombres desequilibrados tú los tienes que querer. Yo gasto mucho la broma. Tienes que recoger, ¿no? ¿Tienes que ir recogiendo todos los hombres desequilibrados de la vida? O sea, es que te dejas la vida a jirones. O sea, no es el sentido de tu vida. Entonces, es decir, te está diciendo, cambia. Te lo dice de forma simbólica. Entonces, si tú cambias, desaparece. Muchas veces, o sea, hablando, y tú dices, ¿qué pasa? Que como, si tú no entiendes de por dónde viene, entras en pánico. Y el pánico, el miedo mata. Hay que entrar en una angustia. Es una angustia muy suave que te dice, vamos a pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? Tata, y cambias. Claro, imagínate que tienes un cáncer que está obstruyendo. Bueno, pues hay que operarlo, lógicamente. O sea, hay que hacer todos los tratamientos que tengas que hacer. Pero no entres en pánico, entiende lo que te pasa. O sea, no, que no es al azar. ¿Cómo va a ser al azar? Si te viene por la derecha, te viene por la izquierda. O sea, hay un montón de preguntas y claro, y tiene sus fases simpáticas y parasimpáticas. O sea, todo tu cuerpo está dominado por el simpático y parasimpático, que son órganos efectores. Ahora, ¿alguien me puede contestar de dónde le llega la información al sistema nervioso simpático? Nadie lo puede contestar. O sea, que actúa. Los nervios están ahí. Y se ve cómo llega una raíz simpática hasta la última célula madre de la médula ósea. Vale. Pero ¿quién le manda la información al sistema nervioso simpático para que llegue esa fibra simpática o parasimpática? Actúe. Nadie. O sea, hay un montón de cosas que tenemos y que dependen del mundo profundo. Y el mundo profundo mueve tu cuerpo. Incluso el voluntario te lo pone de pie y te hace ir sonámbulo. ¿A dónde va? ¿Qué se levanta sonámbulo? ¿Y dónde va? A la habitación de los padres. ¿Y dónde se pone? ¿Delante del padre o de la madre? Delante de la madre. Pues madre, pasa en sesión porque te lo está cantando. Pero ves que hay un... O sea, mi charla decía, hay un mundo profundo que te domina, que te controla, que te quiere, que te guía. Y cuando te desvías, te llama la atención. Entonces, no seas cerril, cambia. O sea, ¿cuántas mujeres tienen pinchazos en las mamas? Pues todas. He hecho mucha ecografía. ¿Por qué viene usted? No, me toca la revisión. Digo, si eso lo cuentas a otro. Dime si tienes pinchazos, punzadas, picores en el pezón, dolores, calambres... Pues sí, ¿en cuál? ¿En la derecha o en la izquierda? Lo notas, dices, debo tener algo. No se ve nada en la ecografía, porque es microscópico, pero hazle caso. Cada uno de esos pinchazos, punzadas, calambres, picores en el pezón, o me falta dolores, tal, pues te está indicando que estás echando de menos a alguien. Depende si es la derecha o la izquierda, hazle caso. O sea, lee tu cuerpo. El problema es cómo leerlo. Yo, claro, cuando tú haces un elenco de leer el cuerpo, al final caes en el determinismo y no es así. O sea, es para que tú te preguntes, e incluso preguntándote si es leve se resuelve, pero si es grave tienes que pasar por sesión, que es una cosa, duerme, vela, ¿cuál es mi sueño? Que todo el mundo lo puede hacer, es mantener, mira, atendí a una chica y al final me dijo, pero si esto es lo que hacía mi madre conmigo, digo, ¿cómo? A ver, explícame. Dice, porque cuando yo venía de la discoteca, ella esperaba que yo llegaba tarde, a que me durmiera,
Entonces yo me quedaba dormida y a la media hora aparecía mi madre en mi cama. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ¿y cómo? Oye, ¿y qué? Bueno, ¿y quién te ha ido? Estaba en Z y le iba sacando toda la información. O sea, tendría que ser así. Y hay un punto que hacemos con los niños. O sea, los niños, cuando acabas la sesión, están los padres ahí y dices, bueno, a ti lo que te pasa es que tú estás muy preocupado por tu madre, por tu padre, por tus hermanitos, y tú por eso pues te pones así de nerviosa, de hiperactiva, de déficit de atención, de tal y cual. ¿Lo entiendes? Y dice, sí. Y digo, ¿por qué tú estás muy preocupado por tu padre? Dice una, dice, no. Porque les pongo unos muñequitos. Dice, no, yo estoy preocupado por Marta. Y hace así, coge, pum, y pone Marta. Digo, miro, ¿quién coño es Marta? Dice, ¿quién es Marta? Dice la madre, pues es una mujer de ahí del barrio que lleva 3 meses en la UBI y que ya nos oye hablar a todas las vecinas de Marta para arriba, Marta para abajo, pero que ya ni la conoce. Entonces digo, mira lo que te digo. Te das cuenta que tú te preocupas de todo el mundo y te pones mala y preocupas a tus padres, tú ponte en tu sitio. Tú ahora estudia, atiende. Si tienes tanta cosa en la cabeza, cuando tenemos muchos problemas no atendemos y tú es que te afecta todo. Haces favor de controlar tu sensibilidad. Y hacen así. Vale. Y dice el padre, siempre dice el padre, ¿lo ha entendido? Y digo, la niña perfectamente. El problema lo tengo contigo. O sea, un niño de 4 años, de 5 años, al niño hay que hablarle. Cuando un niño tiene celos de su hermanito, hay que decirle, mira, niña, no tengas celos de tu hermanita. Porque cuando tengáis 30 años, ella es la que te va a oír cuando tengas problemas con tu marido y tú a ella. Y dos hermanos que se ayudan, no hay quien pueda con ellos. Y hay que hablarles a los ojos, a la profundidad, que es el intelecto agente. Yo estaba un día en Pamplona y estaba con un filósofo que es el que me ha introducido a mí en Leonardo Polo, que es todo lo que yo hago así, que hablo así del intelecto agente, de Duscoto, de todo esto, lo he aprendido de él. O sea, es muy potente. Y es un hombre que muere en el 2013, justo cuando yo empiezo. Le estoy muy agradecido, ¿eh? Y entonces pues estamos allí y viene una mujer y me dice, oye, Paco, me alegra verte porque mi hija está perfectamente bien. Entonces, digo, ¿cómo que está bien? Dice, mira la foto. Hacía un año yo la había tratado, tenía estrabismo en los dos ojos y había perdido el 90% del ojo derecho. Entonces yo, al final, hablé con la niña, tiene 4 años. Digo, mira, tú, cuando... Pues los niños tienen estrabismo porque buscan a los padres con los ojos. Digo, mira, tú tienes ya 4 añitos y tú hablas muy bien. Cuando tú ves que no está tu papá o tu mamá, pues tú preguntas, ¿dónde está papá? Pues está en la compra, pues está en este sitio, pues está. Y ya te lo dice, tú te quedas tranquila. Porque eso de buscar con los ojos de niñas, chicas, y tú ya eres muy mayor, tú pregunta con tu voz. Dice la niña, vale, y dice, ¿y ahora qué pasa? Digo, ya me ha entendido. Si el problema lo tenéis los adultos, la niña me ha entendido. El intelecto agente de esa niña es muy superior al nuestro. Cada niño es más inteligente. Lo tenía una madre y me dijo, bueno, es que mi niño con 2 años me traía la medicación. Digo, a ver si nos enteramos que los niños son superiores a nosotros. Nosotros tenemos más experiencia que ellos. Bueno, total, dice, mira la foto. Entonces tenía los dos ojos perfectamente alineados, sin gafas, no quiere gafas, ha recuperado el 40% de ese ojo. Dice, yo que la veo en el colegio, normal y bien. Entonces queda el filósofo, se queda diciendo, eres un brujo. Digo, vamos a ver, que yo les hablo al intelecto agente, a los ojos. Cuando tratas a un niño, hay un momento que te mira y hay que tratarle como si tuviera 80 años, porque los tiene, de sabiduría. Y hay que decirle esto, 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 esto y esto. ¡Pum! Y lo entienden. El otro día un chaval que tenía fobia escolar, digo, mira, te ha pasado por esto, esta escena que te ha venido, por esto, pero eso no te va a pasar. Y si tú ves que te va a pasar, vas a notar aquí. O sea, que lo ves, y dices, sí, ya he vuelto al colegio. O sea, los niños no tienen problemas. Solamente tienen los que son de alta sensibilidad, y esos hay que tratarlos. Pero simplemente hablarles y decirle, vamos a ver, el sueño de la bruja, el bandido, venga, con los ojos abiertos. Y a esta niña yo la traté con los ojos abiertos. Venga, cierra los ojos. Dice, sí, voy de médico y ya voy a cerrar yo los ojos delante de ti para que me pinches o me haga. No, no, no. Con los ojos abiertos, da igual. Y ellos ya están en Z. Mira, y una... ya que has hablado de los sueños antes y de cómo interpretarlos, que el otro día, justo cuando hablamos por teléfono, yo tenía luego que coger a una niña del cole y la vi como mala cara, total, que en vez de ponerme con la R y los sinfones y esto ahí en lo de la logopedia, me pidió que le hiciera tapping. Y entonces salió un sueño que tenía, ella acaba de tener un hermanito. Entonces en el sueño me decía que entraba un hombre con barba en su casa como el que había matado al niño Gabriel.
Digo, esta no ha visto la noticia como es, obviamente, pero bueno, sí, ella se lo había imaginado así. Y que entonces que entraba en su casa y que buscaba por toda la habitación hasta que la encontraba ella. Y digo, ¡ay, qué miedo, ¿no, Natacha? ¿Qué es lo que...? ¿Y qué es lo que pasó al final? Y dice, maestra, pues que me ha matado, que es que me ha matado en el sueño. La pobre tenía una ojera horrorosa. Entonces, lleva varios... Bueno, lleva desde que ha nacido fíjate si es sencillo. Venga, pues venga. Ahora tú cierra los ojitos, o si quieres con los ojos abiertos. Y te voy a contar 3, 2, 1 y te va a llegar algo relacionado con ese sueño. ¿Qué te llega? ¡Pum! Me llega la bruja, mira la bruja, mírala. Y te va a llegar la cara de una persona que tú conoces. Ah, pues me llega mi tío Pepito, que me lleva a jugar al parque. ¿Lo ves? Cada vez que te aparezca en el sueño el hombre que te quiere matar, es tu tío Pepito que te lleva al parque. Siempre es así. Y le has quitado un terror nocturno. O sea, pero claro, si tú no sabes que hay un mundo profundo simbólico, que no es racional, y no se lo enseñas al niño, tenemos a los niños con terror nocturno. Absurdo. Que la cuestión sería entonces explicárselo, ya está. Es tan sencillo como hacerle lo que te he dicho. Sí. Díselo mañana, la coge, ven aquí, que te va a coger. Mira, ese sueño que tú tienes, va, 3, 2, 1, transfórmale en la persona, a ver quién es. Verás cómo es un ser querido. Y dile, oye, ¿por qué te sale tu tío? Porque mi tío me lleva al parque. Pues venga, pues cada vez que sueñes con eso, dice, tío, que he soñado con el barbudo, llévame al parque. O Tita, o yo qué sé, o Abu, algo saldrá. Ya salió, ya. Verás cómo es una persona querida. Sí. En esto era de lo que anteriormente ya había dicho, yo le pregunto a usted, nosotros veníamos con una misión para cumplir, ¿no? Parece ser, ¿no? Más cerca. Sí, parece ser que veníamos con una misión. Yo creo eso, sí, yo creo eso. Cuando venimos a este mundo, ya venimos con ella, muy bien. ¿Nosotros tenemos que estar la vida toda, todos los años que vivamos con esta misión, o también tenemos lo que se dice el libre albedrío? Cuando uno tiene una cierta edad, de saber cuándo hay que parar esta misión que venimos, porque muchas veces... Interesante. Pero fíjate tú, dices, fíjate tú, es que el escoto nos ha escotado, ¿eh? Mira, dices, cuando tú eres mayor y tienes tu libre albedrío, ¿sabes dónde está la libertad? En la profundidad. Fuera... La voluntad está absolutamente condicionada. Y eso los que tenemos edad sabemos, que no sabemos por qué hacemos la cosa. La libertad no está en la voluntad. La voluntad está absolutamente condicionada. O sea, la libertad es un trascendental. O sea, cuando el niño viene... O sea, mi problema es cuando entro en una sesión y dice, vamos a ver, que tú, en tus primeros meses, lanzaste un cable a tu abuelo. Y era tu abuelo. Y para ti, en uso de tu libertad, después de conocer a todo el mundo, dice, yo mi amor se lo doy a mi abuelo. ¿Vale? Me parece bien, pero es que tu abuelo se ha muerto ya. Para ya. Es decir, lo que tenemos que hacer cuando somos adultos es esas elecciones que hemos hecho libres, sin la inteligencia, controlarlas y dominarlas, porque son demasiado buenas, demasiado bondadosas. Y entonces movemos al amor, o sea, la persona está hecha de un conocimiento profundo, pero profundo, profundo, como no lo tiene un adulto, de toda la situación, de cómo es el abuelo, cómo es el tal, cómo es tal, cómo es el corazón de cada uno y cuáles son las circunstancias que le han llevado a hacer esto. Con ese conocimiento profundo, entonces, en uso de su libertad, dice, mi amor se lo doy a mi abuelo o se lo doy a mi madre. Entonces, según tú vas creciendo, tienes que, con la inteligencia, ir modificando esa elección que tú has hecho, pero tienes que hacerlo en profundidad. Es decir, pero la libertad no está en el libre albedrío. La libertad no es elegir este coche o elegir esta profesión. La libertad es a quién le doy el amor. Y el amor, cuando lo doy, y ese es un problema que tiene el niño acepta al 100%. No es 0% racista. Acepta lo que tiene. Siempre acepta a su madre, sea lo que sea. Y da. Y elige a quién da. Pues a mi abuelo le doy el 80, a mi madre el 5 y a mi padre el 5. Vale. Entonces, eso es imperfecto, eso no es amor. O sea, esa parte profunda tiene una imperfección. Porque para que sea amor, tiene que darle una tercera característica, que es recibir. Si tú das a alguien mucho amor y no recibes, eso no es amor. Eso es beneficencia, pero no es amor. Entonces, cuando ya eres adulto, tú siempre eres libre de cumplir tu misión o no cumplirla. La libertad la tienes siempre. Por eso en la pregunta que me han hecho dice, vamos a ver, aquí sale esto, o sea que yo no me lo he inventado. Todo lo que te he dicho antes de la sesión me lo he inventado, vale. Pero esto ha salido de ti, de tu profundidad, y es esto.
Entonces tú puedes cambiar o no cambiar. Por eso le llamo a este método palingenesia, porque los cambios es volver a nacer. Es decir, vuelvo a nacer con mis cualidades primigenias y elimino todas estas condicionantes, estas improntas que he tenido que me han obligado a actuar de forma defectuosa. ¿O no? Es que ya me gusta el defecto. Sí, quería hacerte una pregunta. Hasta ahora está hablando de problemas somáticos, pero por ejemplo, para un problema como el TOC también te valdría claro, lo sí, que estás hablando. Claro, o sea, sí, hay una. Hay, lo he dicho antes, o sea, que los sufrimientos pueden no estar somatizados y son sufrimientos. Son sufrimientos, es decir, los sufrimientos pueden no ser materiales. O sea, nosotros, la persona tiene una parte material y una parte inmaterial. Yo, hay una cosa que no he dicho, pero que parece obvio en toda la charla, y decir que las personas, además de lo que estamos, tenemos aquí presente, estamos aquí con el cuerpo presente, además del cuerpo presente, tenemos algo más, que no se ve, que es inmaterial. O sea, la libertad, el amor, el conocimiento profundo son totalmente inmateriales y se encarnan en una naturaleza y la esencializan de forma humana. Entonces, hay muchos síntomas absolutamente inmateriales. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es decir, un bloqueo, algo que te bloquea. Es algo que te bloquea, porque es muy general. Es decir, pero por supuesto un TOC, claro que sí. O sea, es como todo, es una señal de dentro que te dice, pero bueno, pero un TOC y en deportistas, por ejemplo. Es decir, ¿cómo te explicas una cosa que le llamamos en deporte la paura de vincere? El miedo de vencer. Joder, has hecho lo difícil, llevas una ventaja con el número 2 y cuando ya nada más que tienes que tal, te bloqueas. O en una oposición, llevas el número 4 de la oposición. Habéis pasado los 4 ejercicios, os queda el quinto, hay 28 plazas. ¿Le suspendes? O sea, son cosas que dices, ¿qué pasa ahí? O sea, hay algo que te bloquea y siempre te bloquea en lo que más te interesa. Si tú tienes interés en aprobar una posición, te bloquea eso. Si tienes interés en conquistar una medalla deportiva, es decir, ahí te bloquea. Te busca el interés. O si tienes interés en conquistar una chica, cuando vas a declararte, haces guau, 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 y no te sale la voz. O sea, es siempre en donde más te interesa, pero no tiene que ver con eso. Entonces bajas y tienes que resolver algo. Y te dice, no te dejo que avances hasta que no resuelvas esto. Entonces, pero y pues un bloqueo psíquico de las cosas de los modos más diversos, ¿no? Pero tienes que bajar, es decir, o sea, los deportistas, es decir, ¿cómo un tío, un profesional, lanza un penalti fuera? Es que no es explicable, ¿no? Es decir, no, si es que hay mucha gente, ya está acostumbrado a jugar con tanta gente, ¿cómo esas cosas que hacen, ¿no? Los del golf, ¿no? Llevan 3 puntos de ventaja y, bueno, el otro día, ¿no? 15 golpes en un hoyo, no se explica. Entonces te lo bajas en sesión al deportista y lo resuelves. Y es la cosa más increíble. Tienes un problema con tu padre y hasta que no lo soluciones, no te dejo. Ya te lo he dicho por sueños, por somatizaciones, por tal. Entonces vas viendo como la historia de la vida dice, pero si te lo está diciendo aquí, 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 y ahora ya te bloquea. Ya, pues no te deja salir de casa. Dice que tiene alergia a todo y no puede salir, y a la luz y a la oscuridad, y te deja las fobias, por ejemplo. Dice, bueno, es fobia. Estudias la fobia, ¿cómo es? Sí, puedo salir en el coche de mi marido, sí, pero no en taxi ni en tal y cual. Entonces dice, bueno, ¿por qué en el coche de tu marido sí? Luego lo ves. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por venir, muy interesante. Mi duda es, cuando habitualmente por deporte o por el día a día tenemos una lesión que siempre se refleja en la misma parte del cuerpo... Es el chiste este, ¿no? Que dice el hombre que va al médico y dice, mire usted que me duele la rodilla. El médico le dice, es que son muchos años. Y él dice, bueno, la otra también tiene los mismos años y no me duele. O sea, dice, es que hago deporte, siempre buscamos una... La razón siempre busca una explicación. Entonces, el otro día vi una charla TED que me llamó la atención porque hacía una experiencia psicológica que era, le levantaba 2 cartas y decía, ¿cuál te gusta más? Y decía, esta. Y entonces decía, tómala. Y entonces decía, ¿por qué te gusta más? Y decía, porque la mirada es más ti, más tal, más cual. ¿Cuál te gusta más? Pues esta. Y le daba, ¿no? Y entonces, en determinado momento, le cambiaba. Y decía, ¿cuál te gusta más? Y decía, esta. Y decía, y le arrimaba la otra, le daba la contraria. Y decía, ¿por qué te gusta más? Y daba características y le había dado la otra. O sea,
todo el mundo te dice, bueno, ¿y esto por qué es? Le preguntas, ¿por qué te duele siempre la rodilla izquierda cuando llega el verano? Cuando llega el verano, siempre, en todos los veranos, te duele la rodilla izquierda. ¿Por qué? Dice, no, es que ya hay mucha humedad. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿La humedad es de izquierda, no es de derecha? O sea, pero te buscan, no, no, porque es que está la cocina a la izquierda, y entonces yo, como tengo que darle con la... Siempre se buscan una historia. Y yo le digo, mira, ni esto que tú te has inventado, ni lo que yo me he inventado va a ser. Vamos a ver lo que es. Pero te mandas señales, absolutamente. O sea, cuando hay órganos pares y te duele uno, entonces, bueno, yo el tema de la lateralización lo tengo fundamentado en un patrón que se da en la naturaleza, que es la perdiz. ¿Sabéis lo que le pasa a la perdiz, no? Pues la perdiz empolla los huevos. Entonces, cuando viene el depredador, entonces la perdiz, siempre el ave es un animal que cuida mucho el nido. El nido lo cuida mucho. Entonces, cuando viene el depredador, la perdiz salta rápidamente sin pensarlo. Bueno, no es que la perdiz piense mucho normalmente, pero en ese momento tan menos. Entonces salta del nido, y si la perdiz es diestra, salta hacia la derecha. Y si es zurda, hacia la izquierda. Salta. Y empieza a hacer ruido para que el depredador le persiga a ella y alejándose del nido. Entonces, según va haciendo ruido y se va alejando del nido, primero va sintiendo que muere, la madre siente que muere. ¿Y dónde siente al nido? En el lado contralateral. Entonces, siempre, toda persona que es diestra siente al nido, a sus hijos y a su madre, lo siente en el lado contralateral. Y al resto del mundo, en este. Y si es zurda, siempre siente al nido, lo siente en el lado contralateral, porque salta hacia la izquierda. Y todos tenemos un reflejo, ¿eh? El motivo de diestros y zurdos no es un motivo individual, sino de especie. Para que cuando venga el depredador, instintivamente la mitad se vayan para un lado y la otra mitad se vayan para otro. O sea, cuando vengan aquí los alienígenas, todos los diestros nos iremos para un lado y los alienígenas vendrán a por nosotros. Y los zurdos, que son menos, irán para el otro y se casarán con la zurda y serán felices. Entonces, en nosotros, que tenemos menos necesidad de supervivencia, pues ya estamos ahí, ¿no? Que somos 90 diestros y 10% zurdos, pero en cualquier animal siempre es 50-50 o 60-40 para que la especie no decaiga, ¿no? Vamos a ver, las personas mayores que suelen ya no tener posibilidad de dormir y que toman fármacos, el tema de la Z es difícil de llevarlos, ¿no? Como para poder... Yo hago la sesión con todo, que tomen todos los fármacos que toman normalmente y no hace falta. No hace falta. Aunque tú tomes fármacos, estás siempre... los duermevelas están ahí. Es que se me han hecho varias preguntas. Y sobre el tema de la alta sensibilidad que apuntó a usted, generalizando un poco sobre lo de la... Palingenesia, sí. Palin es volver y genesia nacer. Claro, si retomamos un poco eso, las personas con alta sensibilidad extrovertida suelen ser con altas capacidades. La mayoría de las personas con alta capacidad son médicos, son personas con una valía bastante alta. Gracias por lo de alta capacidad médica. Lo que le quiero decir con eso, que el hecho de ser altamente sensible, si retomamos un poco a nuestra integridad de ser persona, no tenemos por qué reeducarnos para dejar de ser sensible. Claro, ese es el mensaje que yo quería dar, ¿no? Gran sorpresa que me he llevado, ¿no? Es decir, las personas que enferman son los más sensibles, entonces son los que más tenemos que ayudar, son los que apartamos. Y el tratamiento con ellos normalmente dice, oye, es como decirles, haz favor de ser más egoísta, ¿no? No seas... Porque tu cuerpo no te permite que seas el padre y te preocupes de la humanidad entera, ¿no? Sobre tus hombros, ¿no? Tienes que... El cambio que más frecuente que tienen que hacer es decir, oye, ponte en tu sitio, vive tu vida y deja a los demás que la vivan, que los demás también son libres y tienen su capacidad. Claro, pero si somos un 20%, porque yo soy una persona altamente sensible y buscamos un poco lo que es el bien común, porque generalmente sí, lo que venimos sí, pero, en nuestro sí, ser... Sí, pero el bien común lo tenemos que buscar entre todos.
pero... esa persona. Entonces dice, oye, tú deja algo para los demás, o sea, tú vas a ver mucho mal, entonces el mal que tú puedes ayudar, ayúdale, y el que no, apártate. Pero entonces una contraposición, porque si estamos diciendo que cada uno tenemos algo en nosotros, que es lo que tenemos que hacer. Sí, pero esa misión tú te puedes pasar porque no llegas o porque te pasas, como a las 7:30. Además, 7:83, que parece a las 7:30. Cuando descubrió Schumann esta onda, él dijo que era 7,5 hercios, luego se ha visto que son 7,83, pero fíjate el juego de las 7,5, hay que estar ahí. O sea, tú preocúpate, pero no de todo el mundo. Vale. Entonces, o sea, pero es curioso que el cambio que tenemos que dar, el más frecuente, es decir, oye, vive tu vida y deja a los demás que son libres. No te preocupes tanto de ellos, no hagas el trabajo de ellos. Hombre, pero si es verdad que lo que viene... También otro 20% de personas con alta sensibilidad que tienen una capacidad creativa mucho más alta y desde empatizar desde el principio podemos ayudarle a que gestionen las emociones, lo que estamos ayudando a que esos niños gestionen mejor sus emociones y a la vez hagan un mundo mejor, ¿no? Esto es. Entonces ya está, ese es el resumen. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar... primero, como entiendo perfectamente esto de que confíes en la inteligencia de las personas para solucionar sus propios problemas y que no sea tan rígido como el método de que habla de la biodescodificación, que hay como recetas, ¿no? Pero ¿cómo puedes asegurarte de que el camino de interpretación de esa persona es el óptimo? Porque, vamos, yo como psicóloga entiendo que, bueno... entendiendo también cómo funciona la hipnosis, sí. No siempre podemos saber que ha tomado la interpretación correcta. Buena y pregunta. Por otro lado, eso, y por otro lado, en el mismo camino, si crees que alguna vez que algún caso no solucionado tiene que ver con esto, y si puedes hablar algunas veces que haya pasado esto, que no se ha solucionado un caso, y si es por esto o es por otras causas. Sí. Después de muchas sesiones he visto cómo no me he dado cuenta de esto, cómo no me he dado cuenta de esto. Pero bueno, la interpretación no la hago yo. O sea, en ningún momento digo, mira, esto es así porque yo estoy iluminado y esto es esto y tal. O sea, durante la conversación previa le digo, no tengo ni idea. Mira, todo lo que te he dicho es general. Entonces lo digo para picarte a la niña que llevas dentro o al niño que lleva dentro, para picarlo y que ahora me dé cortes de manga. O sea, que no es... te lo he dicho lo general, no tengo ni idea. Y ahora cuando acaba digo, mira... ha salido esto y esto y esto. Esto significa esto. Entonces yo levanto todas las cartas. Durante la sesión la persona no sabe por dónde yo ando, no sabe los símbolos que estoy utilizando, lo que van significando. Mira, esto significa esto, esto. Más esto, más esto, más esto, todo apunta a esto. Y lo que normalmente la persona me dice, pues sí. Y además, te tengo que decir, entonces abundan con escenas, con hechos de su vida que no me habían contado porque nos sorprende lo que ahí sale. Vamos por una línea, esto es como la policía, vas por un sospechoso y ahí te aparece otro. Entonces te dices, pues sí, porque además, mira, no te he contado esto y además esto, lo otro. Entonces, normalmente la persona que viene a mí es que quiere resolver el problema, normalmente. Entonces, el esfuerzo que yo le hago es decir, mira, yo con mi conocimiento te he engañado, te he lanzado estos anzuelos para que piquen los peces que tienes en profundidad y entonces han picado y han dicho esto, te cuadra. Entonces, el que hace la interpretación es la propia persona. Yo estoy tratando a una persona inteligente, más inteligente que yo, y que tiene más conocimiento de sí que yo, y entonces yo le doy unos nuevos datos para que se interprete. Y normalmente se interpreta y dice, pues sí, pues esto, pues tal, pues cual, ¿no? O dice, pues no me cuadra. Digo, bueno, entonces la interpretación se hace como a dúo. Lo que pasa es que las cosas que yo les digo tienen mucho peso, y normalmente pasa eso, que te dicen, pues sí, pues tal. Luego hemos visto también que es tan potente la sesión que yo también estoy pensando, claro, rebajarla y hacerla en pequeñas dosis, porque también se quedan como muy chocados, ¿no? Entonces hay veces que se quedan como muy chocados diciendo, bueno, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Y yo digo, bueno, pues mira lo que ha salido aquí, ¿no? Hombre, pues yo creo que en el trabajo no tienes que tragar tanto, entonces cada vez que notes tú la garganta porque estás tragando, oye, pues no tienes por qué tragar. Y tal, y luego pues tampoco con tu cuñado tienes que tragar, ¿no? Entonces te dicen, vale, pero realmente es que yo lo que no sé muy bien lo que tengo que hacer, digo, pues mira,
pues en el trabajo no tragar tanto y luego con tu cuñado también, pues la cosa. Bueno, pero concretamente, ¿qué tengo que hacer? Ya te desesperas. Entonces, hemos visto que a la segunda sesión, que hay que esperar a la sesión de refuerzo, porque es muy potente, y entonces a ver qué ha pasado, qué ha dicho, entonces te viene, mira, además me acuerdo que esto, o sea, cuesta mucho ir sacando de ahí. Entonces yo en un primer momento iba en contra de las largas sesiones, ¿no?, de años de sesiones, digo, quería resolver en una sesión, ya se ve que no, ¿eh? Entonces ya voy por 4 o 5, espero no llegar a 20, ¿entiendes? Pero tu pregunta, la interpretación la tiene que hacer la propia persona, yo le doy datos para que interprete. En ningún momento hay una actitud de yo soy el que sabe. Siempre es una actitud humilde, porque esa persona es única, inédita, irrepetible. Claro, pero ahí estás tú y le dices, no, esto no, porque mira esto y mira lo otro. O sea, tú le vas diciendo, o sea, tú eres como la matrona, tú le sacas la criatura. O sea, se la saca, pero la criatura es de ella. O sea, pero tú le ayudas a sacarla, pero es de ella. Y a lo que ella dice, es que es muy fea, digo, no, tía, yo no te lo puedo, lo he sacado y... Yo en la misma línea, pues sigo quedándome un poco ahí. Venga. Me parece muy potente lo que cuentas, me parece no muy potente. No te puedes imaginar hasta qué punto tu metodología de trabajo. Es vital y te asombra día a día. Me parece interesantísimo, pero... Llegaba el momento en el que en ese estado profundo la persona ha descubierto cosas, ha relacionado cosas y ha hecho ese clic. Ahí ya hay una toma de conciencia muy importante y ahí hay un camino de curación. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones hay patrones profundos, patrones inconscientes que están arraigados de muchos años y que por mucho que la persona tome conciencia, eso va a seguirse reproduciendo de manera automática. Y existen técnicas que son muy inmediatas, vale, para deshacer esos patrones comportamentales o emocionales. Técnicas que, sí, no. Llegado ese momento, se pueden aplicar, sí, y da lugar pues a que sea mucho más absolutamente de acuerdo. He ido rechazando esto, pero tengo que reconocerte que es así. Es decir, esta persona lo tiene ahí arraigado, pero le cuesta tanto que hay que acompañarla. Entonces he diseñado unas sesiones de refuerzo, pero que a mí lo que me interesa mucho es que una persona, una psicóloga, una terapeuta que ha tratado mucho tiempo, un médico, a una persona, que venga ahí, incluso que esté presente. Para mí, ¿qué es lo ideal? Que la persona que le ha tratado durante tanto tiempo esté ahí presente y esté también ayudando. Me ha pasado algunas veces y es una maravilla. Lo que pasa es que cuando yo digo que tardo 5 horas no quieren venir. No me sienta bien, porque yo soy tan profesional como ella y estamos a lo que estamos, ¿no? Pero bueno, entonces tiene que estar ahí. Y entonces lo ideal es decir, con el nuevo conocimiento, sigue tu tratamiento. Porque llevas... Mucha gente viene a mí y ha hecho ya un trabajo enorme que alguien le ha ido dirigiendo y eso yo lo aprovecho. Es decir, realmente yo doy un golpe fuerte, muy profundo, es muy vital y te cambia totalmente, pero sí, efectivamente, yo antes decía, bueno, pues es tu problema, eres libre, cambia o no cambia, pero he visto que eso lo hago mal. O sea, hay que ayudarles. Entonces ya, ahora como tengo ayudantes, decir, bueno, pues ahora tú cuando quieras, en un mes, haz una sesión de refuerzo. ¿Que no quieres venir? Pues no vengas, pero ya lo tienes ahí. 1, 2, 3. Y si volvéis a... Yo tengo que volver a entrar, vuelvo a entrar. Entonces, o sea, efectivamente a las personas les cuesta tanto cambiar. Bueno, yo esto lo he aprendido porque una de las bases donde basamos esta disciplina es en la etología, es el comportamiento animal. Y entonces hablamos con muchos etólogos y con gente que sabe de animales, que a lo mejor no es académico, ¿no? Y fue un susurrador de caballos que resuelve los problemas de caballos, la que me lo dijo, dice, no hagas eso, Paco, porque les das un escudo. Si tú dices, cambien esto, es tan imposible cambiar, que le das un escudo y dice, ya tengo la excusa, no puedo. Entonces tiene que ser gradual. Dice, yo un caballo que tiene un problema, que no entra en un cajón de desplazamiento, que no entra en una cuadra, yo lo veo y digo, primero le doy un paso, y el segundo no lo doy hasta que no ha superado el primero. Entonces yo ahora digo... Pues me acabas de dar un revolcón, Toño, o sea, con esto que me acabas de decir. Tú tratas mejor a los caballos que yo a las personas. Entonces, a partir de ahora yo siempre digo, mira, esto es lo que hay que hacer, pero te va a costar, porque llevas toda la vida con esto. Entonces digo la palabra que él me ha enseñado,
vamos a hacerlo de forma gradual. Porque le dice, bueno, Toño, ¿cuánto tiempo tú tardas que esta yegua entre en la cuadra? Y dice, no lo sé, pregúntaselo a la yegua. Y dice, yo le voy a dar un paso y cuando dé ese paso le daré el otro. Escaleras, escalón a escalón. Entonces yo ahora le digo, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver en cuánto lo hacemos, qué tipo de ayuda. Pues mira, yo tengo esta ayuda, pues estupendo. Pues este médico, este psicólogo, pues estupendo. Nosotros te podemos ayudar. Hacer sesiones de refuerzo, que el que las inventó está aquí, presente. Y dijo, sesiones de refuerzo orientadas, y ya orientadas a que tú tengas más fuerza en ese punto concreto. Es decir, que tienes que enfrentarte al jefe. Vale, pues he ido yo allí y he estado delante, y cuando estaba delante le he dicho, le iba a cantar las 40, le he dicho, buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, pues ya está, te pones en situación, a ver qué es lo que hay, por qué te has bloqueado en ese momento, pues estás por cuál. Entonces, estamos trabajando eso, sesiones para ayudar a las personas que cambien, que cuesta mucho. Una pregunta, estamos hablando mucho de enfermedades tipo pancreatitis y demás. Tipo de enfermedades como puede ser dislexia o enfermedades de la, del habla o enfermedades de eso, ¿también la están también, tratando? Claro, todo, o sea, todo lo que afecta al cuerpo es una forma de comunicar algo de forma simbólica. Fíjate, te cuento la última, un chaval que tenía una dislexia que confundía la L con la D. Digo, vale, ¿cuándo la tiene? Pues con este profesor, o sea, con nadie más. Entonces fíjate tú qué cosa más curiosa. Entonces, trato al profesor. Y el profesor estaba cargadito de sufrimiento. O sea, los adultos tenemos mucho sufrimiento, pero sabemos disimularlo con la careta de la personalidad. La persona está en profundidad. Y la personalidad es la careta que nos ponemos para simular lo que no somos. Pero claro, la careta tiene un agujerito por el que se oye, para que se oiga bien. Entonces, ese es el que tenemos que oír. Entonces, este chaval estaba delatando un sufrimiento del profesor. Fíjate tú, era disléxico, pero es que los niños, cuando un niño tiene algo, está delatando un problema de otra persona. Y ese profesor que le castigaba, era el chaval estaba delatando el sufrimiento del profesor. Se le explica al niño, el profesor también ha descargado sufrimiento y se ha resuelto el problema que tenía de confusión de letras. O sea, siempre, o sea, un niño, lo he dicho antes, un niño tiene una pataleta, un niño llora, hay que ver por qué llora. El niño no llora porque sí, llora porque no puede decir, oye tú, papá, haz el favor de tratar más cuidadosamente a mamá. Entonces, como hay tensión en el tono de voz, que además para nosotros nos parece normal, pero los niños vienen exigiendo más amor, más felicidad. Entonces, el nivel de felicidad que tienen los hijos es superior al de los padres. Entonces, dice, bueno, pues si estamos bien, si yo... Sí, pero es que el niño exige más. O sea, cuando aparece un niño en escena, todo cambia. Yo he dicho antes una serie de problemas que se dan mucho y ahora lo digo en general. O sea, es que el niño manda porque es el máximo exponente. Pero sí, o sea, déficit de atención, dislexias, tartamudeos, tics. ¿Los tics? Bueno, ¿qué tic? ¿Cómo es el tic? Y al final te sale el por qué el tic, ¿no? Pues voy por la calle y hago así. Voy por la calle y hago así. Bueno, pues al final salió porque la niña llevaba el peso del padre, de la madre y del abuelo. Ya no puedo más, estaba diciendo, ya no puedo más, ¿por qué hace así? O por qué es... Me acuerdo uno que venía y en las... Cuando están delante de mí, las personas mueven... Y al principio pensaba que las mujeres se me insinuaban, ¿no? Decía, me está jugando el ojo. Pero no, el ojo, digo, ¿no? Entonces me estaba diciendo, pero los tí también, me hacía así un tí a la izquierda. Digo, el chaval es diestro, a la izquierda. Digo, bueno, te puedes salir un momento. Y le digo a la madre, es a la izquierda este chaval nada más que tiene a ti. Tú tienes un problema. Y dice, tengo un problemón. Digo, chaval, pues vete por ahí, que nos quedamos con tu madre. Le resolví el problema a la madre y al chaval dice, chaval, se lo traigo, chaval, ya está bien. Digo, pues si me lo quieres presentar otra vez o lo que sea, tomar una cerveza, pero es que... O sea, un chaval tiene un problema y no tiene ningún problema. Los chavales vienen bien de fábrica todos. Está delatando un problema de un adulto. Gran hallazgo. Bueno, creo que vamos a tener que convencer a Paco, está convencido, de que vuelva otro día, porque se queda mucho público casi con la mano levantada. Yo creo que solamente lo que queda es la gracia. Y ya está. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros.